viendo colgarse de la mesa reñoña. Ya empezó. Ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo. Y hoy tenemos un gran panelón. Tenemos un invitado de la hermana República de Nicaragua, el señor J.R. Juan Ramón. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Monterrey y a México. Feliz, feliz, súper emocionado en realidad, pero más emocionado de poderte ver en persona. Gracias por recibirme a la Mole. Que sí, sí chupas a la Mole. No, es que le escribía a Mole todos los días. Yo vi cómo te veían los ojos. Mole, cuando lo vi así. Ahorita lo voy a pasar porque me escribían en el Instagram, y tú sabes que en el Instagram hay dos pinches grupos. Uno es que... Sí, nos conocemos. Sí, hablábamos en privado, en serio. Entonces, yo de repente se me perdí y luego me escribía, pues había un el de las nalguitas y está otro. ¡No! No, el de normal y hay otro. Y entonces, no, pero lo divertido es que le escribí 100 veces, ¿no? Ok. Y me contestó. ¿A ustedes se escriben? 90, ¿no? 90. ¿Te contestó? Me contestó, no. Me escribía todos los días. Sí, pues es que nuestros fans saben leer. No, pero luego le escribí a Franco y me contestó de una. ¿Ves? Por eso. No, Franco le escribo yo y no me contestó. Déjame te cuento. Estoy viendo mis mensajes en Instagram. Decí la verdad, decí la verdad. Sí, no, yo Instagram lo reviso poco. Una disculpa a la gente que me ha mandado mensajes, lo reviso poco. O sea, publico mis historias, hago las publicaciones normales, pero no sabía cómo estaba el tema de los mensajes. De entrada, pasé un año sin saber que había mensajes directos en Instagram. ¿Verdad que hay mensajes? Y hay mensajes escondidos que, o sea, bien raros, como que otro ¿cómo? Grupo. A mí me ha tocado que te vas a otro. Las solicitudes. Las solicitudes ocultas. Y al chile hay gente que de repente, te escribí yo, güey, no sabía que existía ese pinche mensaje. Entonces, veo un mensaje de mi compadre que dice, Franco, estoy en Monterrey. Entonces, le contesto, ah, qué chingón, ¿hasta qué día estás? Y me pone... Cabrón, te escribí en octubre, güey. En octubre del 2021. Qué bueno. Vine a Monterrey a buscar a Franco y me fue mal ese día. No, pero ya está aquí, hermano. No, también te va a ir mal, ya que lo conozca. Sí, sí, la verdad no. Digo, yo le escribo y aquí le escribo. Si yo le escribo a Franco aquí y lo ve y voltea y... Y la mano cierra. Yo me considero afortunado. No, encantado de tenerte, quiero. ¡Ea! ¡Nicaragua! ¡Qué lindo, Nicaragua! Sí, ya, Nicaragua. Ya tenemos, fíjate, uno de Nicaragua. ¿Tú de dónde eres, güey? Yo, Uruguay. De Uruguay. Cristian, que es colombiano. No, hombre. Es así colombiano de... Ah, ¿no es el país de Colombia? No, para nada, güey. No, pero, si me voy a ir un día a Colombia, man. ¿Un día? Sí, nomás, si voy y vengo. Pues, ¿está caro o no? No, está barato. Vamos a Nicaragua. No, sí quiero ir a Colombia, güey. Quiero ir a vivir un rato. ¿A qué? Ya quiero irme de aquí, yo, menos al Chile. ¿Por qué, güey? No sé, güey. Muy poca cosa para ti. Te cae gordo ya la gente. No, no. Ah, eres de esos que creen que para triunfar tienen que irse a otro estado. Al Chile. Sí. Me está pasando eso, güey. Y se tocó huesito, Franco. Tocó huesito. Sí, porque, pues, se puede. O sea, está mal. Tienes una de Torreón. Ay, perdón. Está mal ese pedo, güey, que piense que tengo que ir a otro lado para... Depende. No, depende. ¿Qué? Si eres una persona que quieres un huevonazo y luego te vas a Chihuahua y allá te vuelves un camello y estás trabajando y trabajando, te diría, hijo de puta, ¿por qué no hiciste lo mismo aquí en Monterrey? Mm. Pero si eres una persona que aquí en Monterrey todos los días se levanta, le pega 10 horas al trabajo y no se dan las cosas, pues sí, vete. Okay. ¿En qué lugar estás? Bueno, pero en mi caso, solo somos 7 millones. Yo estoy en el lugar de que... Son 7 millones. Nosotros solo somos 7 millones. Y yo tengo 7 millones de seguidores en TikTok. O sea, todo Nicaragua te sigue. No hay ni un hater para mí en Nicaragua. No es verdad. Qué belleza. No es verdad. O sea, de los 7 millones me seguirán, qué sé yo, 500 mil en mi país. ¿Y los demás? Son de México. No me digas. Sí. Yo tuve la suerte de que di el salto de mi país para... Yo vi a Blue Demon también. Yo solo hacía comedia muy local, muy nica. O sea, muy nica, hablaba como nica todo el tiempo y todo. ¿Cómo vas a hablar como nica? Como Luisito. No jodas, man. Nosotros hablamos así como no jodas, loco, solo vergasó. Chupo. ¿Vergasó? Es un Pokémon eso. Sí, a ver, nosotros decimos solo vergasos. Es como decir... Vergasos con acento. Solo mentiras. Solo mentiras eres. Solo dices mentiras. Vaya, así, vieja, pero es una forma popular de decir las cosas. Fui con mis amigas, puros vergasos. O sea, solo vergas. Sí. Solo vergas. ¡Quiero ir a Nicaragua! Exacto, así como que. Puros vatos. Exacto. Entonces, un día hice un video
De un personaje que se llama Agapito, que es un campesino. Que ahora ¿cómo se llama? Agapito Díaz. No me digas. ¿Y cómo hablan los campesinos de Agapito Nicaragua? Agapito Díaz, así como le estoy hablando yo ahorita, Agapito Díaz. Yo hice el video, ¿verdad? Yo lo hice normal. ¿Así hablan todos los campesinos de Nicaragua? No, así hablo yo. Mi personaje habla así, pero sí, más o menos parecido. O sea, okay. No creas, así hablan los campesinos. Hablan como Godín del centro. Exacto, en parte hablamos así los campesinos. Okay. Como que se mordieron la lengua. Yo hice el programa, hice el video, ¿verdad? En mi vida yo había tenido 1,000,000 de vistas, pues, en YouTube. Y ese día, primo, 8,000,000 en 8 horas. Ah, ¿en 8 horas? En 8 horas. Y veo que dice número 1 en México, número 1 en Colombia, número 1 en España. ¿Qué está pasando? Y despertaste. A las 16 horas, no, espérate, que a las 16 horas el video llevaba 15 millones. Ay, cabrón. En YouTube. En YouTube, y primer lugar en 4 días seguidos en YouTube. Y, wow. Y aquella cosa de que, y dije yo, y decía México lo que más que también. Tenía yo 100,000 suscriptores. En 4 días llegué a 1,000,000. A la verga. Con ese video. Y era puro mexicano. Y digo, ay, papito, aquí está. Y hablando como campesino. Hablando así, Nicaragua, normal, como hablamos nosotros. Decimos, y aún así te la entendieron. Pues la de Puchica. Yo el que sí vi fue el que hiciste el video de a mí me gustan gorditos. La de los panzones. Sí. A mí me gustan. Esa la hice con Bad Bunny. Eso me hizo que cantara en un concierto de. Yo canté en un concierto de Bad Bunny. Yo le ¡no abrí, mames! Por Dios y mi madre, yo le abrí el concierto de Bad Bunny. ¡No mames! O sea, de que yo canté antes que él cantando mis parodias de no soy tan gordo, pero tengo la panza como uno. Si quieren la mañana te dejo sin desayuno, como yo ninguno. Pantalón talla 41, me gusta que te guste. ¿Y conociste a Bad Bunny en persona? Y lo conocí en persona. ¿Lo besaste? Lo ¿sabes hablar como Bad Bunny? Le llevé un... ¿A qué huele Bad Bunny? Solo verga sos. ¿Puedes hablar como Bad Bunny? Yo trato de hablar como Bad Bunny todo el tiempo. Ay, me encanta. ¿A quién quieres que imite? Bueno, es que Iván es el hombre de las mil voces. Mira, vamos cada quien uno, ¿va? Bad Bunny. ¿Cómo están? Soy Bad Bunny. Yeah. Ah, sí. Otra. Ya me quito el. El cantante de Café Tacuba, Rita Cantalagua. Soy el de Café Tacuba. Uf. Sí. Michael Jackson. Cristian Castro. Cristian Castro, ¿chiquito o ya grande? Ya grande. Ya no quiero de ti nada. No, impresionante. Valentín Elizalde. Vete ya, si no encuentras motivo. A una mujer, una mujer. ¿Cómo hace para. O sea, ¿cómo es hace cada voz diferente? Lo o sea, que hago es. ¿Mira, cuál quieres? Una mujer, Amanda Miguel. Ay, chingo, tío. Dale. No, esa no me sale. A ver, dime otra. Ya sé, otra, ya sé quién. Ana Valero. ¿Qué onda? ¡Qué bárbaro! ¡Iván Febal! Carnal, un gusto que estés aquí, carnal, todos ustedes, ahorita que estamos en la mesa. ¿Se puede una más? Jenny Rivera. Hijo de su... ¿La traes? No. Señores, saludos a toda la gente que nos está viendo. Les mando un saludo muy especial y empezamos la mesa con todo el cotorreo. Y quiero presentar a mi compadre. ¿Ya presentaste a...? ¿A nadie? Bueno, ¡Checo Mejorado! Bienvenido, JR. Gracias. JR, yo tenía un cuate nicaragüense que un día estaba enojado y me dijo, hartate un zacatal de tingas. Loco. ¿Sí es algo ofensivo? Eso. Arriba el micrófono. ¡Al amigo! ¡Al amigo! ¡Al amigo! ¡El micrófono! ¡Ra! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Hártate de qué! Vengo a representar un zacatal de tingas. Así me dijo. ¡Hártate! Un zacatal. ¿Zacatal? Oye, ¿y se puede hablar más o menos aquí o no, tiene que ser un vocabulario? Porque mira, lo que acaba de decir es un albañil. Tienes a un albañil aquí. Lo que pasa es que para nosotros los nicaragüenses, un saco es un costal o una bolsa. Exacto. Hartate un zacatal, es como un campo lleno de zacate. Ok. De zacate, un campo lleno. De pasto. Entonces, césped. Cuando un mica te dice hartate un zacatal de verga. Un zacatal. Imagínate un plantío de puros chiles. Y le agregamos. Hartate un zacatal. ¿Ves qué lindo yo representando a la nicaragüense? Franco habló como español. Va a decir solo que va a parir. Fuiste a hablar más. Así hablan los españoles. Un plantillo. No. Pues no. Así somos, ¿no, Juan? No. Mira, hartate un zacatal de verga y le agregás amarrado con una verga. Ahí sí ya le dijiste una cosa. Es un ramo de pingas. Ya, exactamente. No, pues es como. Valero dice, tiene varios, varios terrenos. Vale 3 hectáreas de verga. Exacto. Es entonces no es un zacatal. La princesa es de sus apellidos. Pero no salives, cabrón. Se me hizo mal la panocha, digo. No. No.
Una disculpa. Bueno, pues ahí está, está. Ana Valero. ¡Ana Valero! Oye, por mi nombre está. Pues es que muy rápido, o sea, el que diga se me hace agua la panocha. No, como... a ver, pero es que estaba complementando. Sí, imagínate a su mamá, güey. ¿Qué? ¿Me imaginas? No, no me la imagino. No, a su mamá de Valero, güey. O sea, ¿cómo? Que están no, así menos, todas las señoras así, comiéndose un conflicto. Miren, mi hija triunfar. Se me despinchó la planocha. No, está la mamá de una de las amigas. Mi hija sale en un programa de eso. Se juntó toda la familia, todo Gómez Palacio, güey. Estaban ahí. El herrero, el afilacuchillo, jugando la lote. Oye, así en la plaza principal con una pantalla gigante. Y ahí está. Se me desfranchigó la panoche. Y la gente. ¡Triunfó! Una disculpa, perdón. No, pero si estamos. No, de hecho me encanta porque yo sentía como JR, por favor, no hables. No, JR. Ah, aquí me pedo. No hay pedo, J. Yo tengo una persona. Un personaje que es una señora como una vende taco acá. Ok. ¿Cómo le llaman allá? Allá que vende. Allá vendemos enchiladas. Es un taco. Sí, pero Más enchilado. Sí, pero más grande. Entonces, o sea, agarras el taco y te acuesta. Primer hijo de su puta madre que me hable. Está emputado el vato. Es una tortilla con. Pero la vieja es súper malhumorada. O sea, es decir, no aguanta nada. O sea. ¿Pero el taco de qué es? Ella es la dueña de la. ¿El taco de qué es? La enchilada nosotros es como una tortilla. Con carne. ¿Carne de qué? ¿Carne que el puerco? O de res. Res. De res. Sí. ¿Como en hebra? Sí, hay temporada que los perros desaparecen. Ok. Aquí no. También, aquí en la Ciudad de México. De hecho, son súper, o sea, súper famosas, pero... ¿Te ha hecho favor? ¿Cortó esa carta de Santa? Sí, sí. Bueno, el babo cantó una canción. ¿Dónde están? Los andaba buscando. ¿Eh? No, pero en realidad nosotros ya lo decimos en broma. Ah. No, ya lo... No, no, no aquí bueno, aquí tampoco hemos comido perro. Aquí muerdes un taco y ladra, güey. Le muerdes el dedo y ladra. Se desaparecen los caballos de pronto. Sí, también pero te quedas los tacos de caballo están. Yo creo que no son nicas si no has comido perro y caballo. No, aquí le mueres el perro y disfruta. El perro culote. El perrorro. El perro. Pero no, la enchilada es muy distinta al taco. ¿Sí? La enchilada es muy distinta al taco. ¿Por qué? Porque es tortilla con carne y ensalada. ¿Y el taco? Carne. ¿Carne? Es distinto ensalada. Porque lleva carne, tortilla y ensalada. Pero uno se llama taco. Y el otro se llama enchilada. ¿Sabes qué lleva el burro? Pelos. ¿Pelos? Me dio miedo contestarte. Dos tortillas pegadas, un jamón. Choriz y choriz. Una mantarraya. Un pastrami. Un ostión. Un timbre. Y te lleva tu vida. A la ruina. Un timbre. Un botón. Ese es el burro. El burro. ¡Hala, Valero! ¡Ay, hola! Manda. Y paso bola al próximo cumpleañero de la mesa, Cristian Mesa. ¿Cuándo cumples años? El 3 de febrero, carnal, el jueves. Ah, años. Te celebramos hoy. ¿Qué onda? ¿Un grupito? No mames, ¿al chile? Tú dices si le pongo moño. No, hombre, así mero. ¿Te lo llevas puesto? No le cabe, puñete. No lo sabes abrochar, el moño. Díjole con los dientes. ¿Cuántos cumples? Yo cumplo 28 años, carnal. 20, ya vas a ser 30, puñetas. Ya sé, carnal, ya me están peleando. 28 años y todavía. Ya ando pataleando, todavía pegándole ahí a queriendo triunfar y salir adelante. No, esas yo mamadas. Todavía tenía ya una hija y mantenía tres casas. Pero yo también tengo una niña, puñetas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se te olvidó? ¿Qué va a haber en tu fiesta? No creo que nada, carnal. ¿Tacos? Pues a lo mejor, No, yo creo que voy a ir al Chuck E. Cheese a jugar. No te dejan pasar solo. No, sí, dejo ir. No puedes entrar solo. O sea, ¿tengo que llevar niños? De preferencia. ¿O te dan uno ahí? O sea, tú llegas, hay unos niños que están que no tienen familia y se ponen afuera para ver si alguien quiere entrar a Chuck E. Cheese y los lleva. Y ya está tu niño. Tú puedes escoger, no lo tienes en otro color y ahí te lo cambian. No. Sí, güey, para que recuerdes tu infancia. Ah, qué ojete. Pero ya ahora pasó la fe. Oye, no. ¿El catálogo qué colores trae? ¿Sabes qué es un Pantone cromático? Cromático descendente. Muy bien. No diré más. Sí, güey. Sí te entiendo. No, neta, voy a ir a festejarme ahí, güey, porque hay buffet y ahí están los Wokar, güey. Entonces en la tarde voy a ir. Ahí no hay Wokar, Chokichi. Y en la noche. Claro que sí, güey. ¿Cómo se llama donde fuimos la vez pasada, güey? Josefina. Por Alfonso Reyes. La. Perry Piper.
Peter Piper Pizza. Increíble. Increíble. Increíble esa mamada. Esa. ¿Cómo? Increíble. Sí, increíble. Lázaro Cárdenas, güey. ¿Te pagan algo? ¿Eh? ¿Te pagan algo? No, no. Pero pues a mí me gusta ir ahí. ¿Por la publicidad? No, pues yo no la nombré, güey. Si yo nomás pregunté dónde era. Este convenio, güey. Si los mencionas, te dejan subirte una hora a los carros. Ojalá y me dejen, carnal, al chile porque sale bien caro, güey. Si alguien nos está viendo de... ¿Cómo se llama? Increíble. Increíble. Le deben al señor Cristian Mesa 15 vueltas en go-kart. Si no se las pagan, pinches culos. Órale, va. Ahí lo dejo. No, habrá alguien que sepa, güey. También hay bien poquillos empleados, a lo mejor. 15 están... vueltas. Voy a empezar vueltas, a hacer esa técnica culos. En mi país yo para pedir. Sí, voy a empezar a pedir de esa manera. Claro. Así, únicamente amenazarlo. No, ¿quieres que hablemos de Nicaragua? No. No. Pero voy a ir al baño ahorita. Qué lindo que es Nicaragua. ¿Para qué abrir mis tapas, Dios mío? ¿Para qué abrir mi boca? Yo no sé, ahora me siento amenazado. No, saludos a toda la solo gente. Solo te quería pedir algo. ¿Me puedes dar wifi? Porque es que fíjate que... Ah, claro que sí. Quería ver el en vivo aquí del programa. ¿Te sabes la contraseña? Wifi. No. No. Rachel, ¿tú te la sabes? Soy extranjero. Yo también. Corea, mira, dale tu teléfono a Corea y él te conecta. Sin albur. 50 pesos, dice Corea. Sí, por favor. Sí, córrele como café internet, güey. ¿Cómo que no le han dado su pillofón? Ay, de puta. ¡Pasa bola! Pues bueno, gracias a todos. Va. Me interrumpieron mi espacio, pero gracias. Voy a seguir tratando de salir adelante. Quítate, necios, no me vuelvas a agarrar puñetas. Y voy a presentar a Yami Ruth. Muy contenta de estar otro lunes más aquí en la mesa Reñoña y estoy emocionada porque la otra semana ya salen los boletos de Bad Bunny. Y oye, ¿qué pedo con los boletos? ¿Están muy caros? No sé, no pusieron precio, pero están haciendo mucho pedo. Están haciendo mucho pedo. ¿Dónde que se según presentan? En el estadio, ¿verdad? En el estadio. ¿En México en dónde? ¿Cuánta gente le cabe ese? 50. ¿50 mil? ¿Sabes cuánto le cabe? ¿A quién? ¿Al BBVA? No. No. 50 mil, dice. Pero dice que un boleto de Bad Bunny cuesta 27 mil pesos, que hablando en dólares son mil... Pero aquí no, sí. Nadie sabe cuánto le cabe a ese estadio porque como no van... Chiste de tigre. Al público, puñetas. No, pero sí están haciendo mucho pedo. Bueno, ahorita platicamos de eso. Porque está muy caro. Con 27 mil pesos, carnal, haces un cagadero, güey. A mí dame 5 mil pesos, un foco y una cabra... Y te hago un cagadero. ¿Y qué haces? Pero, que me den 100 dólares y le canto 15 canciones de Bad Bunny. No, pero es que no sé si sea caro porque no soy fan. ¿Sí me explico? No, pero no. Pero un boleto para ver a Paul McCartney también estaba como en 15 mil pesos. Yo sí soy fan de Bad Bunny. Pero es Paul McCartney. O sea, yo sí soy. Pero ¿un boleto dónde? Oye. Dicen que es lo mejor. Tengo un amigo. Cabrón, estabas hablando. Tengo un amigo. Así me interrumpieron, culeros. Aguántense la neta. Estás como Lencho, güey, el del calabozo. ¡Burro! Es que según yo el de 27 mil pesos porque incluye meet and greet, ¿no? O sea, estás tan adelante que le da la espalda a Bunny. Perdón, iba a decir algo. Es que yo tengo la duda, güey, me tronó mi cabeza cuando... ¿Quieres que te truene otra? O sea, la mole... No, tú me la truenas, puñeta. Oye... ¿Solo? O sea, la mía, ¿entonces? Sí. No, ya ganaste. Ya con eso ya ganaste. O sea, dice la mole que ¿qué haría con 27 mil pesos? Un foco y una cabra, güey. ¿Qué harías, güey? Con 27 mil pesos. Dame 25 mil pesos y una foco. Cabra. Tú dame un foco, una ¿me cabra? Cojo la cabra. No, me cojo la cabra. Me la mato. Me fumo la cabra. Me fumo Bad Bunny. Prendo la cabra. No, primero y me cojo el foco. Primero, oye, pero. Tú como papá, que le des 27 mil pesos a tu niña de 15, 16 años que le guste Bad Bunny, es una mentada de madre, güey. O sea, con 10 mil pesos le haces un pinche bacanal ahí, güey. O sea, sí, carne asada, Chevy. Pero me imagino que Bad Bunny lo siguen millones de personas, un chingo son gente pudiente. Sí. Que a lo mejor ganan 200 mil pesos al mes y va a decir, mija, ten 27 mil pesos. Seamos sinceros. Eso que acabas de decir, ¿dónde está? O sea, la gente pudiente sigue a Bad Bunny, ¿me entiendes? O sea, yo quería, yo apoyo creepy, y este creepy está cucho. O sea, y gente pudiente. Sí. No, mate. No, es que yo la cambié. Yo que le estaba dando un boli. Está convulsionando. No, te lo juro que yo le cambié la letra porque lo que dice, habla de la marihuana la canción. Él dice, los maleantes quieren... Creepy. Yo lo que quería era apoyo creepy, pero le cambié por bien, pues, porque... Pero lo que te quiero decir es, sí, hombre, la clase... yo le digo a mi mamá, o sea, en mis tiempos de juventud, yo
mamá, me regalas 27 mil pesos para ir a ver. A vos te anda picando la rondalla del culo, hijo. Sí, sí. La rondalla, el redondel. Sí, 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 sí. No, pero no necesariamente los papás pagan, güey. A veces los hijos le roban los carros. No, ahorita están vendiendo los iPhone, güey. Sí, venden todo y roban. Andan bailando en los Street Clubs. Ándale, hay chavitas de 21. A ver, Jesús Guadalupe partida. Guadalupe Partida te llamas, güey. Jesús Lupita Partida. Dice, en Ciudad de México el boleto más caro vale 7 mil pesos, no 25 mil, tampoco mamen. Ya estaban exagerando, ¿vieron? El de 27 debe ser un meet and greet. Sí, que dice sí, que ya, viene ya, es ya, meet ya. And greet con frijoles a charro. Ahora, 7 mil pesos tampoco es poco, ¿no? Es un chingo de dinero, güey. Está no, pensando pero... en el mexicano promedio. ¿Cuánto está el peso en nicaragüense? Allá nosotros pagamos 36 pesos. Por un dólar. Por un dólar. Ok. No. Y con 20 pesos. Me robó el del sí. Me robó el del. Sí, te cogió. Es normal que en México. ¿Qué significa te cogió aquí en México? Porque allá violó, significa. Te penetró. Que te introdujo el pene por tu rondalla. Ah, pues sí, estamos bien. Por tu rondalla. Ah, pues sí, me cogió. Es que es normal. Estamos igual. Entonces, prácticamente hablamos iguales. Fíjense que sí. Aquí es normal que te llegues y te enchoricen. Se me enchoricen. Pasa bola, pinche chorizo. A ver, son 36 pesos. Ah, no, ya me rush. Bueno, paso bola. ¿Quién ya? Ya, acá. ¡A Poncho! Un saludo a toda la gente, otra vez otro lunes de aquí en la mesa de Ñoña. Oye, la semana pasada la gente estaba fascinada con tu desempeño. Te autodejaste la vara muy alta, ¿eh? Hoy exigimos mucho de ti. Ok. Mm-hmm. Vimos muy buena comedia el lunes pasado y espero lo mismo y más, Poncho. ¡Eso! Yo creo en ti, güey. ¿Tú crees en ti? Yo vi el programa del Chile, te diste bien puñetas, carnal, el Chile, güey. Mira, ya cuando Cristian le arde el culo es porque lo hiciste bien. No, ¡me vomitó, loco! ¿Cómo crees? Me vomitó, o sea, no sé si es bienvenido aquí en México. ¿Qué onda? Me cago en vomitar. Checo. ¿Eructaste así en eructo? ¿No? O sea, un eructo normal es como... No, no mames. No te lo hice aquí, me posté para acá, güey. Sentí como... No, pero se mamó. Fue el aire. Sentí la enchilada. Fue el aire, hombre. De hecho, ya no tienes barba de este lado. Mírame, es un hoyo aquí, ¿ves? Sí, no. Mira, mira, quedó un hoyo. Ya está desparasitado. Bienvenido, señor Treviño. Gracias. Pase bola, por favor. Falta el pelotudo. ¡Facundo! ¡Eh! ¡Facundo Herrera! ¡Facundo Herrera! Muchas gracias. Saludos a toda la gente que está del otro lado. Un placer estar nuevamente en la mesa Reñoña. Bienvenido a nuestro hermano de Nicaragua. Me pone muy feliz no ser el único que habla de la verga el día de hoy. Este momento se llama felicidad, el por que, un momento. El pan piensa. Estoy ¿Había alguien más que hablaba de eso solamente? ¿La de lado? ¿Sí? No. ¿No? No sé. Puede ser que sí. Ok. Okay. Ok, ¿estamos todavía vivos? Sí. ¿Estamos sí. presentes? Muy bien. La mesa reñó una vez más, el señor Franco Escamilla. Gracias, gracias. Y gracias también a nuestro Dream Team, al equipo que está próximo a completarse y luego descompletarse, pero luego les explico. Le damos el agradecimiento a la gente por la que gracias a ellos podemos transmitir hasta sus hogares, hasta sus casitas, como decían en la tele cuando éramos niños. Lo están en casita. Sí, lo están en casita. Señor Luis Coria, Rubestel Flores, Fer Martínez, Rodolfo Base y Raquel Amareto. A todos ellos que están aquí en Frank Hollywood y a todos ustedes que nos pueden participar con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo. Mi querido Rubestel Flores, suelta el intro porque hay un chingo de qué hablar.
algunos avisos. Primero que nada, el próximo 3 de marzo, KO se presenta aquí en Monterrey. Código estará presentando su show de Disciplina Tour el próximo 3 de marzo del 2022. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster para que usted no se pierda. Es la primera vez que viene Código a México. Y en esta primera vez dijo, quiero que sea Monterrey. Y quiero que se anuncie en la Mesa Reñoña. Esas fueron sus condiciones para venir. Tiene que ser Monterrey, tiene que ser anunciado en la Mesa Reñoña. Boletos en Ticketmaster, no se van a quedar fuera. Luego no estén mamando de que no se enteran de los eventos. 3 de marzo, boletos en Ticketmaster. ¿Dónde va a estar, Código? En el Foro Didi. Foro Didi. Es argentino, ¿verdad? Es argentino, así es. ¿De dónde viene lo mejor? No, sí. ¿Cómo? ¿De dónde viene lo mejor? Una disculpa por el comentario tan pendejo que acabamos de escuchar. A veces vienen rebabas o las ciudades. No, estoy diciendo... Hay de todo. Hay mucho talento bueno, Facundo de los chingones. El 26 de febrero tendremos la Copa Cantera, señores. Copa Cantera, la primera... Gran final de Copa Cantera Freestyle en Foro Didi. Los boletos también en Ticketmaster. Sábado 26 de febrero en punto de las 7 de la noche. Tendremos un espectáculo muy chingón. Tenemos 16 freestylers que buscarán ganar esta Copa Cantera en su primera edición. Y fíjate el premio. A ver. Hay un premio en efectivo. Más aparte, hay puntos para clasificación de FMS. Más aparte, hay un tercer premio del cual no puedo hablar todavía. Y se va a hablar el día del evento. Pero si es así, cuando me ofrecieron eso como parte del premio, dije, ah, no mames. Entonces, no se lo quieren perder. El show de ese día va a correr a cargo del señor Código y no puedo hablar más, pero es un show que va a dar mucho de qué hablar. También, bueno, Copa Cantera, boletos en Ticketmaster. Mexicali, voy a andar por allá el 23 y 24 de marzo presentando el show Gaby. Este, pues es casi estreno porque ahí hicimos unas funciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, en el Teatro del Estado. La venta de boletos en el Hotel Lucerna. Sí. Fuck it, sí. De 11 a 6. Sí. De 11 a 6 de la tarde. Sí, o sea, usted puede ir a coger y luego, pues saliendo de echar pata, compra sus boletos. Es un hotel chido, chidito, no es un hotel acá. Y no puedo ir a coger un hotel chido, que... Pues sí, pero a Lucerna meterte X cantidad, hay otros moteles de 200 pesos. ¿No fue donde se aventó un vato hace poco? No, eso fue en Las Vegas. No, eso fue en Tijuana, Sí, no se apuren. Todo bien, fue en Tijuana. No, pero depende de la vieja, ¿no? No, todo bien, todo bien. Y acuérdense, en la cantera, el que gane el primer lugar va a tener que pasar una noche en la mansión de bruja. Bueno, 23 Oye, ¿cuándo vuelve ese 24 programa? 24 de marzo. ¿Cuál? A mí me gustaba ese programa de las preguntas, puñetas. Estamos en espera, Ya tengo negociado a los conductores. Está bueno. Tú no vas a estar, pero... No, me vale verga. Pues tú lo condujiste una vez también. ¿Te acuerdas? El de Yo Me La Sé, ¿se llama? Sí. Nada más que cuando condujo Cristian era Yo Me La Cepo. Así lo cambiamos. Y tengo un anuncio que hacer. Tremendo regalo de cumpleaños que me tocó este año. Mis amigos, mi familia, estoy muy contento de anunciar. Yo cumplo años el 29 de abril, no se pudo ese día, pero el 30 de abril presentamos el inicio de la gira gringa. Déjame. Es que la tengo que hacer venga, de pedo. Mamador, venga, mamador. ¿Dónde iniciaremos la gira? En la ciudad de Nueva York. Vamos a iniciar en Nueva ¿Dónde? York. ¿Dónde? En el Madison Square Garden. ¡Julio Tire! ¡El Madison Square Garden! ¡Motherfucker! ¿Dónde están? ¿Dónde están, hijos de su puta madre? ¿Dónde están? Todos los que decían Franco, que no se había acabado. Que ya no era lo mismo. ¡Acá están! ¡Chupándomela por completo! El 30 de abril. Estaremos en el Hulu Theater de Madison Square Garden. Pero así de que se va a salir a caca. Ah, no, al chile de fuera, mamá, si te mamaste, carnal. Gracias, compadrito. Muchas gracias. Gracias. Pero ya se te acabó, puñetas. Ya se te acabó. Ya, la última. Madison Square Garden. Madison, motherfucker. Como tal, es en el Hulu que le caben. El Madison le caben 40 mil personas. Sí, no, este es el Teatro Hulu. Del Madison Square Garden. Sí, ok. O sea, le caben 6 mil personas. No es lo mismo. Espérate, pero es el Madison Square Garden. Pero es el Madison Square Garden. Y, oye, pero ya hay muchos comediantes ahí, güey, muchos estandoperos, ya han estado ahí. Todos, gracias a Dios. ¿No ha estado nadie? ¿Mexicanos ahí? Todos, sí. No, estoy muy contento, chinguen a su madre. Y va a estar anunciado el Times Square, ahí la foto y ese rollo. Ya lo hicimos, y está bien aquí. Se mamón. Por cierto, vamos a estar nosotros, así, imagínate el comediante que voy a estar al siguiente día en el sombrero,
bar, ahí en Broadway. Caben 180 y si pides tu orden de guacamole, te dan una chévere. No, pero te han levantado como Franco también y todo. O sea, todo el show, bro. ¿Dónde están todos los que no tienen bici, hijos de su pinche madre? Yo se las puedo tramitar por 700 pesos. Les busco una cita y se las adelanto si me dan 100 pesos más. No, hermano. Te lo digo de gracias, corazón, hermano, te lo mereces y tienes toda la razón lo que va a pasar. No, al chile sí. Aunque ya estuviste. ¡Ya estuvo! ¡En el pinche! Es que me sale bien. ¡Cañer y Hall, cabrón! ¡Nos fuimos los virus! Pero no. Y en el pinche. No, sí, al chile sí grítalo, güey. A mí también me engrasan la verga bien seguido, güey. ¡Qué bonito! Al chile, güey, se me hace que un poquito más que a ti, güey. Todo el mundo que me acerca, güey, está cagando el palo, güey. Pero te cagan el palo por Franco o te cagan el palo por ti, o sea. Sí, que... No, mi contenido. No, güey. No, los anexos. ¿De dónde es mi culpa? Por Franco, güey. O sea, la neta sí, de que. No, es pura mercadotecnia la de él. No, la verdad. Ya se acabó la carrera. Sí, ya se acabó la carrera. No, ahí en ese. Güey, es el único comediante estandupero que se ha presentado en ese lugar, güey. En Nueva York, güey. Nadie en su puta vida. No, ya estuvo el Cometa Show ahí, la verga, ya estuvo ahí. Que no mames, güey. Saludos a mi compadre de Cometa. Ah, saludos al Cometa. Franco, ¿puedo hacer lo mismo yo para. Por favor. Ahorita de. Sí, claro. ¡Ya vieron, hijo de puta! ¡Estoy con Franco Escamilla! ¡Todos soy fuera de la puta! ¡Creyeron que nunca iba a poder! ¡Aquí estoy! ¡Miren! ¡Me vine a México! ¡Me está pagando el hotel! No me pagó el avión. ¿No te pagué el hotel? Sí. El avión no, pero... El avión sí. Pero aquí estoy, no jodan, así que... No jodan. Toman mierda. Yo también puedo hacer... No me salió como a Franco, pero lo tenía que decir. Puedo hacer otro... Es que yo te vi la cola y sí estaba la cola. Cada vez que hablabas... No, yo me emocioné igual. O sea, ahorita yo estoy en el Madison aquí. No estés acosando al invitado, chico. No estás acosando, se levantó y se le vio el culo. Trae calzoncillo celeste. Yo creo que no tiene nada de malo. ¿Qué? Pero me puse calzoncillo. ¿Entre hombres no es acoso? No. 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 No, y al lado de Checo menos. Menos. Bien aquí, ¿no? ¿Ves? Sure. Checo, un beso. Besillo. Sí, un besillo. De compa. Tú te quedas. Qué mal pedo que. O sea, pensar que voy a Nicaragua. No voy. Ya no. Pero es bien seguro allá. No, sí, seguro de qué. Es un país muy seguro, Nicaragua. Muy bonito. Yo tengo amigos nicaragüenses. Ay, ¿sabes en dónde? En Managua. En Matagalpa. Matagalpa se llama. Uy, ahí sí. Que está muy padre. Los habanos, ahí todo. El cafecito. Ah, sí, cierto. Tienen buenos puros. No, es en Estelí. Perdón, es en Estelí. A mí se me salió un puro ayer, hijo. Sí, no mames. Tengo la cajita casi donde la cargué, se me salió por un lado. A mí me dicen que Nicaragua son buenos para la fiesta, el ron. Qué buenos puros, qué buenos cubos. Columbios, cubanos. Sí, de todo ahí. Y hay buena comida, ¿no? Sí. Allá, ¿sí conoces las panochas? Las de Chihuahua, ¿no? ¿Cuáles son? Sonora. Allá, ¿qué son? ¿Qué es lo que normalmente comen allá? ¿Cuál es el platillo típico de Managua, por ejemplo? El mango. El platillo típico de allá es el nacatamal. 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 Es un tamal. Uy, suena como insulto. No, espérate. Aquí, ¿no? Es un tamal, güey, que dice. Ya me mataron el chiste, carnal. ¿Por qué? Es que es un nacatamal, güey. ¿Por qué? ¿Cómo? Es un pinche tamal que llega, güey. Te dice, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Y soy una cumbia atrás de él. Ok, es un tamal que cuando ya te vas te dice. ¡Ey, por eso, despídete bien! No, ese es nacatamal. Ese es Natanael. Nacatamal. Sí. ¿Es un tamal? Es distinto que el tamal, sí, porque es hecho con maíz, ¿como el tamal? Masa de maíz, con carne, ensalada y una naca. ¿Y qué es lo que lo hace naca? Lleva cerdo. Okay. Lleva, o sea, le meto. Acabo la primaria. Lleva cerdo, lleva manteca, lleva papa, lleva arroz. Le gusta Bad Bunny. Le gusta Bad Bunny y el tamal. En su casa no tiene barandal. Naca. Le gusta Bad Bunny. Pero tamal jamás. Y en su casa no tiene barandal, tiene unas, ¿cómo se llama? Tarimas. No, se cree. La gente que tiene tarima, mis respetos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar porque estamos de hueva. Pero no sin antes saludar a nuestros patrocinadores, como por ejemplo, mira, ¿puedes leer esto por favor, Cristian? Dice Juan Ángel Cruz. Ajá. Dice Jesús. Tercero. Dice Franco, que Yami me manda un saludo. Que si le mandas saludos a Jesús. A Jesús. Saludos, Jesús. Elier Montiel. Dice saludos a Yosmar de Torres, una chulada de mujer. Yosmara de Torreón.
Dice, Franco, mándame un saludo. Tuve que terminar una llamada con mi esposa para verlos. Dice, hay prioridades. Pede Nahuara para el señor. Postdata. Muchas gracias, hermano, por sacrificar tu llamada para poder vernos. Juan Ángel Ángel Cruz, otra vez. Franco, ¿podrías desearle suerte a Natalie, que mañana presenta su proyecto de titulación? Gracias. Saludos, Natalie, mucha mierda. Jonathan, saludos a Jonathan Copper Efren. Dice, saludos a la hija adoptiva de Macario, Yami. Bien. Dice, saludos. Sosa, 1030, saludos. Qué orgullo ver a nicaragüense en la mesa de Reñoña. Saludos a todos, viva León, jodidos. Dice, no, viva León, jodido. Viva León, jodidos. No, dice, jodido. Ah, va. Sin la S. Ah, jodido. Ah. Mole, no, mándame un saludo en yucateco. Eduardo, quiero un saludo en yucateco. Saludos, bomba. Eso es como bien. Mister Reynosa, ¿harán algo cuando lleguen a los 10 millones de suscriptores? Sí, ganar más dinero. Cross France SEO. Dice Merionor RDZ. Espérame, dame pícale en leer más. No, no jala. Ahí está, pendejo. Gracias, Franco, dice, y a su squad, dice, por otra mesa que hace en este mundo un lugar mejor. Gracias, Mario. McDonald's Flay, dice, McFly. Dice, mole, por favor, salúdame con voz de Luis Miguel cuando le quiere cortar la pierna. Me llamo Juvencio. No. Juvencio. ¿Qué tal, Juvencio? ¡Padre, me quiere cortar la pierna! ¡Ah! ¡No, no! De pronto, Clash. Alex, el bordo. El bardo. El bardo. Dice, un saludo al Junior y a Franco desde Costa Rica. Saludos, dice, mae. Me llamo Jesús JR. Rolda. Me llamo JR. Dice, Franco, quiero agradecer a todos los Diablo Squad. Dice, mole por sus ocurrencias, a Cristian por sus poesías y más a Checo porque su carisma que tiene me la pela. Siempre me alegra. Ah. Dice, gracias, Jesús Roldán. Julio Cruz Soud. Dice, saludos desde Orlando. Ah, y el cuadro de atrás está chueco. Chueco tienes el hocico. Carlos Franco. Dice, que me ayude Yami. Está salude. Bien, que me salude Yami. Está muy preciosa. Gracias. Carlos Franco. Dice, Carlos Franco. Estoy vendiendo. Michael Martín. Yo estoy vendiendo 5 boletos para marzo de Las Vegas. 8. Dice, por, ah, se va a estar anunciando su boleto. Está bien. En no, Las será. Vegas. Eso no, no, aquí no es. Sí, sí. Chinga tu madre. No es la 92.4, güey. Saludos a todos. Que Ana Valero mande un saludo, pero como vieja borracha que llega a las 6 de la mañana sin calzones. Saludos. Ya. Okay. Prosiga, sí. Dice, ¿qué onda, raza? Siempre eliminando los lunes. Muchas gracias. Dice Franco, ¿habrá algún remake de una remake mesa como invitado especial en la que no estuvieras? Por ejemplo, Aldo Show, saludos. Fernando Cobos dice, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Otro lunes de hueva. ¿Me puedes mandar un saludo a mí y Dani? Un abrazo, un beso en saludos, el saludos, Fernando Cobos. Dice Javier Rivera. Dice, después de un día de mierda, nada como ver la mesa reñida con el papeleón panelón de lujo. Hoy es mi cumpleaños y no podría cerrar mejor el día que la mole me felicite Javier en Rivera. Argentino. ¿De qué? Javier Rivera en argentino. En argentino. Sí, bueno, quiero dar un saludo a ¿cómo se llama? Javier Rivera. A Javier Rivero caminando por las pampas con los testículos por un lado. Yuki Uzumaki. ¿Cómo? Uchiku. Uzumaki, cabrón. Oye, para que sepan, él es Yuki, el mejor. Uzumaki del Uchiha. Grupo, que se quema más. El clan Uchiha y el clan Uzumaki. Estuve, bueno. Se ha de llamar María. Que siga, por favor, que siga. José, se llama María. Bro. José Rivero, RH, de Recursos Humanos. Dice, Franco, ¿vendrás a Austin otra vez en el nuevo show? Espero que sí, hermano. Kevin Calzadillos. Calzadillas. Dice, saludos, panelón. Hoy cumplo años y si se puede, me gustaría que menciones el podcast que hace mi hermano. No, ¿va? ¿Cómo se llama? Anaís de Tijuana. Se llama Vámonos Despacio. Ahí está. Ahí está. Vámonos recio. Dice, Linda Moon. Dice, yo como fan estoy súper orgullosa de nuestra voz. Nuestra voz. Gracias, Linda. Usted va a representar a nuestra gente latina. Gracias, muchas gracias. Qué bueno eres para leer saludos. Gracias. Señor Sergio Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Traigo dos. A ver. Bueno, no es una nota, es un como dato curioso que me gustó y quiero compartirlo ese con ustedes. ¿Te molesta si prendo un cigarro? Por favor. Es el octavo. ¿Los vas contando? Sí, ¿a partir señor de qué horas empezaste a fumar? A las 11 de la mañana. O sea, más o menos uno por hora, hora no, y media. No, porque ya son las 10 de la noche. ¿Uno por cada hora y media? Más o menos, hora 40. Ajá. Hay horas que no fumo, hay horas que me fumo dos. Ya.
¿Ya has fumado uno terminando de cagar? De hecho, ya no fumo en el baño, güey. Una de las como maneras para controlarlo fue, tengo que quitar un cigarro o tres al día de golpe. Y dije, el de la caca. Es que la caca es el humo. La idea es dejar de fumar ya, ahora sí. Pues bajarle. Ya. Pues que ya 40 años y ya así. Casi 41. Sí, ya entró el peligroso, güey. Ya. No van a gustar los hombres, compadre. Usted no se me aleje, güey. No, manténgame. No, sí, lo tenemos como camarada. Sí, ve que empezó a ver a mucho un vato, usted ve. Yo estoy en 39, pero fíjate que hace poco sentí una comezón, no sé si la próstata de los huevos se me fue el culo, güey. Pues tengo miedo que la próstata de los huevos. Sí, bueno, yo ya pasé por eso, yo tengo 43. Pero estás bien. ¿Y pasas el sí, es verdad que a los hombres después de los 40 les empiezan a gustar los huevos. Llega una onda que es como una leyenda urbana. A los 40. Y a los 41. 41, esto, puta madre. ¿Pero existencial cómo? A ver, explícame. Te empiezas a preguntar así, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Voy de bajada. ¿Qué hiciste tú por tu crisis existencial? Me puedo chambear, güey. Bien. Y fui a terapia, fui con un psicólogo. ¿Sí, dije, ¿sí, sí, sí se ocupa? Un poco, pues, o sea, que hice una medio depresión leve ahí de un par de semanas. ¿De qué? Dije, ¿de qué es esa depresión? ¿De que ya estoy viejo? Es que sí, que no valgo madre. Por ejemplo, ya no entiendes, no sé, lo que le gusta a la gente de la edad de Yami. Y en tu pendejada, cuando tienes 30, crees que todavía estás como que en contacto con los morros. Uh-huh. Y un día te dices, no tengo nada en común con los morros, y luego empiezas, ya nunca más voy a ser un muchachito, ya toda mi vida que siga voy a ser un ñosco, güey, un señor. Y si te pega. Me pasó un día, yo estudié música un tiempo y me invitaron, o sea, en el salón toda madre, todo mundo, pero eran chavos. Voy a una fiesta y era como el apestado, güey. No mal pedo, pero cada quien su rollo está así como que a la madre. Sí, duré es que si 20 minutos. Con los huevos de fuera, pues está cabrón. Buen detalle, buen detalle. Sí, no. Sí, traía así como que. Yo más o menos pero me andaba rasurado. Ah, entonces, bueno. Pero todos les entrará la misma o Nel. Sí, sí, sí. Yo tengo 43. Uh-huh. Y ahorita me agarró como que. Ya, bro, ya. Te pesas 280 libras. Sos TikToker. Querés andar con las cadenas de TikToker. Quiero ir a ver al Bitcoin de los TikTokers y qué onda, y la ropa de chaburruco, ya sabes, con mi gorra, mis tenis. Ok. Y dije yo, hombre, hagamos algo diferente, voy a bajar de peso. Y ahorita me puse a bajar de peso, ya llevo 40 libras menos. JR. 20 kilos menos. Pues ya llevo 3 intentos. ¿Has bajado 20 kilos? He bajado 20 libras. ¡No mames! ¿A 20 kilos? Sí, 40 ¿cuánto libros? Tiempo? Empecé el 23 de octubre. Dije yo, el 23 de octubre no me vuelvo a tomar una cerveza. Ok. Ya se acabó esto. Okay. Y llegó el 24 de diciembre, estaba como, me voy a tomar una porque es Navidad, no. Y la aguanté, y después el 31, igual, ya se acabó la grasa, se acabó todo. Y ahora ando así como que comiendo. ¿Tú no tomas ya alcohol? Ya no tomo. Puta, mañana pero era de lo estamos que, en pedar, güey. Oye, me quiero que entendas que en mi casa yo tengo un bar que se llama JR. Es un bar en mi casa. Un bar con todo, gente. Freezer, nevera, la cerveza. ¿Cuánto está el cobre? No, todos mis amigos y a chupar gratis. Bueno. Nadie llevaba unas cervezas a nadie. Pues ya, ¿para qué? Si es un bar. Sí, no, pero nunca dejé. Es como llevar piedras al río. ¿Sí? Vamos a la casa JR, vamos a la casa. Y era como que. Y ahorita ya no. Y la comida gratis, vos sabés, en todos lados. Y hacen asados y eso. Sí, pero igual tenés que poner la comida vos. Okay, eso es que tú eres del nicaragüense acá rico. Porque cuando tienes un bar en tu casa es nice, ¿no? Es ya de. Es pudiente ese pedo. No, acá es cuando tienes un bar, acá en México, si estás jodido, tienes un bar, es una hielera del Oxxo que está madreada en una esquina. La tapa ya no está. No, el mío era de madera preciosa. Oye, la tapa la usó tu esposa para partir queso. O cuando estás en una alberca de esas, de las que cuestan en Home Depot, unos 500 pesos. O sea, me escuché bien ahorita, bien. Sí, porque acá es que la hielera la utiliza la tapa para poner un surimi y que esté flotando. O sea, lo de los pulpari no lo mencioné entonces. No, sí, es que escuché así como que yo tengo un bar y llegan 200 amigos. No, pinches pobres. Es cierto. Entonces puedo decir la parte de, tengo una piscina donde hago los pool parties con las chicas de OnlyFans en mi casa. Algo así. Oye, ¿qué días? ¿Cuánto sale un vuelo a Nicaragua? ¿Cuánto sale un vuelo a Nicaragua? Ahorita me costó a mí venir de allá para acá, me costó 1,700. ¿Qué? Dólares. Ah, cabrón. La gente de viaje es muy hermosa, me mandó para México. Le digo, voy para México, pero no sé en qué momento, no le dije Monterrey. Y me mandó para Ciudad de México. Pero hasta llegó mi boleto, pero tuve que comprar otro para venir para acá. No creo que haya vuelo directo. Sí, pero no había conexión en mi vuelo. O sea, tuve que comprar otro boleto para venir aquí. O sea, no había conexión. Sí. Ahorita. Esta pinche gente ahorita no tiene corazón, hijos de su chingada. Oye, pero como que ya está barato Nicaragua, ¿no, men? No, a Nicaragua es más barato ir de aquí para allá. Ok.
¿Cuánto sale ahí una... una tosta? No. Quería preguntar algo, ¿verdad? No, no, ¿cuántos? Yo te digo si te puedo responder. No. ¿Qué le voy a dar de aquella sella de Franco? Pero no, de hecho estábamos... Era tu nota, chico. Ah, perdón. Sí, señor. Fíjate perdón, que, Checo, perdón. No, perdón, te preocupes, perdón. No te preocupes. Yo estaba, es que está interesante lo que está diciendo de Nicaragua, que tiene un variazo. Pero ahorita platicamos de eso, si quieres. ¡Qué viejo culero! No, güey. Ahorita agarramos una mesa de oro. Por eso es tan amargado. Estamos, porque ya es 43. Casi 40. 41 casi. 41. 39. ¿Tú? Sí. 66. ¿Cuánto? Checo. 4, 8. 48. 48. O 40 y Checo, como o sea, estamos 4 aquí. Y yo estoy por... Cuatro. ¿Alguien 40? Más? ¿Alguien no. más que esté cerca ya? Tú, no, todos de allá son menores. 36. Ya, ya está cerca, ya va cerca. Óyeme, en 2 días ya tenés 40. Sí. En 2 parpadeos. No, no, en serio. 2 navidades no, mayas. 4 años. Gracias por tu positivismo. No, 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 ya para allá. Ahorita ya vas en bajada, así. Tu nota, pinche Checo, te va la madre, tío. Pues es que está hable y hable este vato. Voy a ir para allá, pues ya. Ya, pues. A ver, tu nota, Checo. Ya me lo acabo el puto cigarro, no empiezas, güey. Es más, voy a poner el micrófono ahí, pues. No, amigo, tú puedes hablar lo que quieras, chicharito. Lo voy a poner ahí, pero no. La cabecilla. Fíjate que hay una... Es la madre. Epa, ya se abren las bueno, puertas. Bueno, no habló, solas. Entonces, no habló bien. Si no habló, ya se chingó. Hola, me llamo JR. Está el estrecho de Bering, que quiero entender que todo el mundo sabe que el estrecho el de Bering... El estrecho de Bering. Es una morra que está bien... No. La Bering, le dicen. Porque es very nice. ¿De dónde es esa chica? Morra? ¿De dónde es esa el, morra? ¿Dónde es el estrecho de Bering? Nicaragua. Está Rusia con... Con Alaska. Tiene un bar en su casa. ¿Con Alaska? ¿Con Alaska? Sí, güey. Tiene un bar en su casa. Entonces anda yo de otro lado, perdón. Sí, en otro lado. El estrecho de Bering no es el que estaba congelado hace mucho tiempo. Y por sí. Pasaron, sí. Se supone que había un puente... Hace 40.000 años y por ahí emigraron. Se supone que la población... Ya había un vato abajo cagando. Sí, espérame. La humanidad se crea en África y de ahí emigran hacia América. Es lo que se supone. Malditos bueno, migrantes. El estrecho de Bering mide 80 kilómetros. En medio del estrecho de Bering hay unas islas que se llaman Diomedes. Son estas islas. Y lo curioso de este caso es que son dos islas. Una, la Diomedes menor, que es la que la mide menos, y la Diomedes mayor. Una es de Estados Unidos y otra es de Rusia, güey. Oh. ¿Cuál es la de Estados Unidos? ¿La menor? La menor, la menor. Okay. Sí. Lo curioso de este caso son dos cosas. Cuando se congela el mar, que estas islas están separadas por un mar 3 kilómetros nada más. 3 kilómetros. Cuando este mar se congela, tú puedes pasearte en jet ski o a pie, porque son 3 kilómetros. En jet ski no creo, porque está congelado. ¿Cómo es? En moto, en la moto para nieve. Ah, es snow, sí. ¿Snow ski? Harley Davidson. No. Ice ski. Harley Quinn. Ice ski. Ice ski, bueno. Ah, ¿cómo no? Buenas rolas. Fuck up. Kiwi Motor. No, el ice ski no es cuando un té, pero frío. No, ese es un... Ice ski. Es ice tea. Ice tea. ¿No era uno que cantó hace poquito con Santa Fe Clan y esos? No, ese es Darius. Darius. No, Aquid. Aquid, ese es Aquid. Aquid no es... Bueno. Luego, bueno, this perdón, is awkward. Perdón, ok, entonces resulta ser que aunque la gente se pueda pasear por ahí, en teoría es ilegal porque no hay una frontera como tal, es una frontera imaginaria entre Rusia y Estados Unidos, o sea, es la única parte donde puedes emigrar de Rusia a Estados Unidos y viceversa. Lo interesante de este caso es que los que hicieron los usos horarios trazaron en medio de estas islas una franja imaginaria donde un uso horario, el de Estados Unidos, por ejemplo, es a las 12 del día y el otro está 21 horas después. O sea, son las 9 de la mañana del siguiente día. Ajá. Entonces tú puedes estar en Estados Unidos o sea, a las 12 del 28 y brincas y ya estás... A 3 kilómetros, ¿ah? Estás a las 9 de la mañana del otro día. Exactamente. Y caminando puedes cruzar si está congelado. Sí. Estaría bien verga, güey, agarrar el pedo. Sí, ahí está la imagen. ¿Tenemos la imagen? Ok. Es Japón, ¿no? Yukotka es Rusia y acá está Alaska y en medio están estas islas. Y en medio de las islas pasa esa línea imaginaria donde cada quien tiene un usuario diferente, o sea, 21 horas de diferencia a 3 kilómetros. Imagínate que te vas a agarrar el pedo a Rusia y regresas. Un año nuevo, güey, por ejemplo. Sí, güey. Sí, lo puedes recibir dos veces. Dos veces, exacto. Te voy a decir. Perdón, el señor tiene un punto. Blanco tiene una pregunta. Sí, gracias. El señor Blanco quiere preguntar. ¿Es uno de esos lugares donde...? El micrófono, güey. No seas huevón, Facundo. ¿Está acá?
es uno de esos lugares que es uno de esos lugares donde la noche no existe casi porque es de noche, es muy tarde de un día y muy temprano del otro, entonces la luz del sol dura muy poco. No mames, no. No mames. No, pero eso pasa, ¿sabía usted que eso pasa? Que no, cabrón. Pero eso sí, pasa. En Islandia. Sí, en Canadá, güey. O sea, son 6 meses de noche. En Alaska. Son 6 meses de noche, 6 meses de día. En Nicaragua pasa eso. Sí. O sea, es el mismo horario solar, ajá, pero es diferente horario en el uso horario. Ok. ¿Sí? Ok. Uso con H. Se parece al típico que en la escuela... Él se mató estudiando para la exposición y este lo quiere arruinar con una pregunta. Es cierto. Algo así sentí ahorita. Porque la pregunta estuvo como más científica que la explicación. Ey, yo trataba de hacer un bond contigo temprano y ahora me estás atacando. No queremos que esto sea. ¿Cuántas copas tenés en Nicaragua? No tiene que. Pinches argentinos. Ni siquiera tenemos copas. Me emociona el mundial, güey. Bueno, entonces se la estaban cogiendo. No. ¿Y qué más, señor mejorado? Esto empezó en 1860. Dime. Oye, pero ¿cuántos tiene habitantes esa madre? No va a ser que no tenga nadie, güey. Sí, o sea, en la zona de Estados Unidos son como 150 habitantes. ¿150? Sí. Pero esos caben en la casa, en el bar de este güey. Qué a gusto. Es el de la tiendita de la esquina. En la piscina. En la piscina caben los 150. Cuando estaba la Guerra Fría, se supone que se manejaba como... Alaska, claro. Ni modo que la guerra esté caliente claro, en Alaska, güey. Sí, bien. Sí, entonces sí. No se cagan tanto allí. ¿Por qué? No, imagínate sentarte a la madrugada en la taza del baño. ¿Cómo se escucha en diciembre en mi casa cuando voy al baño? Es donde los huevos... Toca el agua, es por la edad. Ya que empieza un huevito a caer el agua. Pero en cuanto toca, se acomoda. Entonces toca una caca dura y que chacuelea. Ah, el beso de Poseidón. El Poseidón. Ay, vieja, ¿qué tienes? Yo, nada. Ya vete a dormir. No. Ese día mi vieja. Ok, estaba. Entonces, cuando estaba la Guerra Fría, sí hubo un pedo ahí de territorial porque lo que quieren hacer es... así como que los de lana es tratar de conectar por medio de un puente hacia con América, pero es mucho muy costoso, mándeme. Pero hacia la guerra, ¿dónde? ¿Cuánto duró? ¿Más que esta nota? Se te pasó de... Duró alrededor de unos 15 años, para menos cierto. Sé que acaba en el 89. ¿Y cuándo empezó? Creo que por de los 60, cuando empezaron a fabricar las bombas atómicas, a ver quién era el más riata, creo que por ahí 60 y tantos. ¿Cuándo se puso empieza seria? Guerra Fría. ¿Sí? Okay. ¿Cuánto costaría hacer el puente? Dicen que no. ¿Quiénes hay... ¿Quiénes dicen? Los que han hecho los... que sí es algo muchísimo muy caro, más que lo que se ha pagado en cualquier parte del mundo en cuestión de ingeniería. Mira, o sea, si pusieran publicidad arriba del puente, uh-huh, o sea, que Tacos Popo y así de que no sé, o sea, Telcel, La Red... Frutería Guzmán. A lo mejor se les puede bajar los costos, unos 35,000 pesos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues digo, puede bajar los costos, pero mi pregunta es, ¿de qué lado de Asia? No le digas así, güey. Porque sí, no, ese es atarantado. ¿De China a Estados Unidos o...? Pero ahí está el entiendo mapa. Entiendo también, vamos a suponer que se pudiera pagar al Chile quien lo usaría, güey. O sea, chinos, no hay tanta banda en Alaska queriendo ir a Rusia, ni tanta gente, uh-huh, en Rusia queriendo ir a Alaska. Uh-huh. Sí, sí. Estaría más chido a lo mejor un puente que comunicara Tampico con Nicaragua con Londres. Ah, sí. Directo al bar de JR. Imagínate Tampico, imagínate Playa Bagdad, Matamoros. Ajá. Playaza. Playa Bagdad, Matamoros, que vaya así, vayas baja, subas. Por arriba de... Que pase por Julio Cepeda arriba. Okay. Y llegues directamente a Londres, Inglaterra. Sería la mamada, güey. ¿Tú te lo imaginas desde Tampico? ¿Desde Tampico que yo vaya? Yo tampoco. Yo tampoco. No, pero que vaya... Ni yo Tampico. No, sí. Que vaya llegando con un elote así desgranado hacia... A Londres. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a la playa Bagdad, tío, Franco? No. O sea, para que Franco no se acuerde es que quiere borrar de su casa. La vez fuimos, Franco, al Chile. Está muy bonita la playa, está muy bonita. Ah, sí. Oye, llegamos, güey, nomás había un señor metiendo caracoles. Está solo, güey. Madre, Franco, estas son las vacaciones que me diste, Franco. Pendejo, no, porque vamos a conocer, güey. No, sí, Franco, porque yo dice la gente que mi familia es de Matamoros. Entonces, mi madre es de Matamoros, mi madre
O sea, era... No. Y yo iba a esa playa de Morillo porque le tiró carro. Pero mi papá nos llevó, estaba jodida la cosa, sigue jodida. Y nos metía a la alberca, al mar. Y volteamos y estaba un señor lavando su carrito de elotes al lado. Entonces yo salía del... ¿Con agua de mar? Con agua de mar. Sí, señor. Sabían bien ricos los elotes ya con agua de mar. ¿Pero no se le pica? No, el culo, o sea, con la sal, güey. Sí, el señor traía todo el picado del carro de abajo. Y el short. Entonces, cuando yo salía, me da risa porque yo le decía, papá, mira, ahí había hojas de elote en el mar. Yes. ¿Tú no te checo? Yo fui a Playa Bagdad. ¿Con quién? Con Elisa. Fuimos a conocerla. ¿A Elisa? También, ahí salió. Pero sí, mi esposa Elisa. Sí. Y entramos a la playa y había unos pañales, unos abritones. En unos abritones con dipiados flotando, en pañales. Flotando. Fue cuando me tocó a mí, güey. No sé. Muy bonita la playa, pero sí ¿Qué tienes, pendejo? Ya, sácalo. No, es que me acordé. Esa fue la gira cuando fuimos a Durango. ¿Te acuerdas de Durango? De Durango no fuimos a Matamoros, pendejo. Una gira. Está lejísimos, güey. Pon atención, puñetas, y recuerda. Pon atención y recuerda que Mejorado cruzó para el otro lado. Por Durango. No. Por la frontera de Durango con Estados Unidos. Una disculpa, Checo, una disculpa. No me acuerdo. ¡Ah, puñetas! Bueno, lo que veo es que sí, o sea, sí es muy costoso, pero supone que en este proceso, no, en este rollo de tratar de hacer un puente que va de Alaska hacia Rusia, sí está contemplado. El gran pedo es que, por ejemplo, el mar, este mar del Estrecho de Bering son 50, 60 metros de profundidad, está bien cabrón hacer una construcción de un puente. Y aparte en esas temperaturas. Y que el albañil viaje hasta abajo, güey, ¿cómo le haría? Y aparte los lunes no jalan. No jalan, y luego ya es que llegan, se echan sus príncipes con un jugo. Y aparte no jalan de noche, güey, ahí son 6 meses de noche, entonces está cabrón. Oye, sin jalar, imagínate. Pregunta, ¿con qué colinda Nicaragua hacia el sur? Costa Rica. ¿Y con hacia el norte? Honduras. Entonces, Guatemala. Sí. Guatemala, Belice. Están pegados. Acá. Okay. Y luego Honduras. Nicaragua. Costa Rica y luego. El Salvador. ¿O El Salvador? ¿De Costa Rica qué sigue? No, Honduras, Salvador. Honduras, Salvador. Costa Rica, Panamá. Panamá y luego Panamá que sigue Colombia. Colombia. Panamá, Colombia. Ah, lo decía Proyecto 1. Sí. Colombia, Venezuela. Nicaragua, Puerto Rico, México, Santo Domingo, Cuba, Ecuador, Uruguay, El Salvador. También lo decían los Tigres del Norte. Desde que unimos a Colombia. De América. Yo soy. ¿Por qué? Si yo soy un americano, no es decirme norteamericano. Porque así de. Como me encantaba en el show de Ricardo Jaime, saludos al maestro, que se aventaba esa rola y la imitación del güey, porque el que nace en el África africano. Dice, es fecha que el hijo de su puta madre no lo dejan pasar en el puente. Se avienta su cotorreo. ¿Por qué no soy yo americano? No tienes visa, culero, no pasa. Aquí quédate, culero. Aquí te queda. Es todo por su nota, señor Checo Morado. Sí, señor. Qué interesante. Bendito que estuvo. Dios. ¿Dónde podemos seguirlo? Gracias. Puedes seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado, Facebook, Sergio Mejorado, Instagram, Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube de Sergio Mejorado. Mañana la entrevista con Rogelio Ramos. ¿Estoy bien? Base. Bien, YouTube, bien. ¿No? Qué buen equipo traes, ¿eh? Fred Durst. Bueno, por lo pronto me puede. Phil Collins va a estar con el vato. Y me estaría bien verga que hicieras entrevista de que con el vato que vergió Alfredo Adame. ¿Con qué? Yo traigo la nota, ¿eh? Van a robar. Okay. 4 y 5 estamos en Guatemala, Macario y yo. ¡Órale! Y el 12 de febrero estamos yo solo en La Rústica, en Saltillo, Coahuila. Ahí para que, de Guatemala hasta Saltillo. Sí, de Guatemala hasta Saltillo. ¿Quién te lo organizó, Brad? Toluca. No, pero es un fin de semana del 3 y 4 de Guatemala. Y el siguiente fin de semana Saltillo. Ah, ok. Sí, no crees que está pegado, ¿no? Ok. Entonces, si vengo a casa, descanso, cuido bebés. Si y no, es pues que se construye un puente. Ah, está mamando Ana Valero. Está bien, pues es que déjala que se luzca tantito. No, está bien. Perdón, ¿cómo? Ah, es que entrevistamos a Facundo. Entonces, Facundo hizo el favor de ir al estudio. Mañana la entrevista con Facundo. Mañana la entrevista con Facundo Herrera. Sí. No se acordaban de ti. No se acordaban de ti, güey. No es la primera vez. Digo. Pásalo a Valero, por favor. Valero, ¿puedes leer estos saludos, para que te integres, Valero? ¿Para que hables, güey? Saludos a Abraham Escoto. Oye. Escoto no es el que trabaja. Oye, Franco, pregúntale a la Mole qué perfume usa. ¿Qué perfume usas? Mira, es el
Es el sitio. ¡No! Es JCPN. Huele como a chetos con atún. Olía como a... No olvídenlo. Saúl Sandoval, que me salude Cristian y Franco. Saludos. Berenice Moncada. Hola, que Ana Valero me mande saludos. Hola, Berenice. Show de 2004. Berenice. Jorge CT, Julio Moreno, que la mole le mande un saludo a Marco García, por favor. Marco García, por favor, te mando un saludo. Qué buena. Juan Galindo, espero y Checo lea la nota que le mandé por Face. Era, ella la leyó, muy buena, la del estrecho de Bering. Sí. Y luego, de hecho, no, por acá. Ya se me perdió. Dante Galeano, Franco, saludos, los amo, acabo de salir del trabajo. Luis García, mole, salúdame como árabe, por favor, Luis García. ¿Cómo estás? Habibi. Luis García, hermanos. Sergio árabe. Cruz, Iván Díaz, Cristian, mándale un saludo a Ale Chaides en yucateco, por favor, y gracias. ¿En yucateco? Uh-huh. Sí. ¡Saludo, boludo! ¡Hasta allá, hasta! Eso es argentino. ¿Cómo eran los yucatecos, puñetas? Como yucateco, pendejo. Como yucateco. ¿No veías Don Gato y su pandilla? ¿Cómo que? ¿Salud? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... No. ¿Quién era? ¿Cucho el yucateco? Cristian. Ah, Ale Chaides. Alex Chaires. Ale Chaires, parcero. Bien. Concha tu madre. Sí, sí, sí. Ahí está. Okay. Parcero, concha tu madre en yucateco. Sí, sí, sí. El GN1. Dice que diga chileno. El JR, señor, le vendo este patito. Es que nada, yo. Es el personaje. Es el, sí, el pero dilo, dilo, a ver. A ver. ¿Eh? Adiós. Le vendo un pato. Ok. Sí, muy bien. Franco, ¿puedes saludar a mi papá Isidoro Pérez? ¡Ah! No. Che nombre culero, señor. Saludos. Isidoro. Suena como que te hace llamar, no sabían qué ponerte, decían, no estamos seguros si Juan. Y dijo la esposa, dijo, Isidoro. Y así se le quedó. Sí, anda. Y a sus hijos le dicen los Doritos. Los Doritos chicos. Bueno, a su hijo en Ignacio, nada más. Uno se llama Isi. Isi. Y el otro Dorito. Ándale. Ahí está. Bien, bien. Saludos a Franco Game. Ricardo Pinzón, mole, Franco, por favor, Guy. Mándame un beso con amor. Saludos y un beso a Ricardo Panzón. Pinzón. Pinzón. Eliot Ramírez, la mesa reunión en vivo, que me salude Yami. Eliot Ramírez. A ese, saludos. Eliot. Elios, no, Sergio Cruz, Valero, mándame saludos. Saludos. ¿Cómo? Paul Márquez. Amen. Cris, mándame un saludo como argentino. ¿Quién? Cris. Ah, tú, güey. A Paul Márquez. Saludos. Paul Márquez. Saludo, coño. Hasta allá, hasta. Qué pinche cubano que vive ahí cubano. En Buenos Aires, güey. ¿Es cubano? El coño. Depende. ¿De qué? ¿Y cómo se llama? No, son muy buenos. ¿El coño? ¡No! No te andas metiendo en esas cosas, señores. Prosiga, Valero, prosiga. Saludos a Show de 2004, Ana Plata. Feliz cumple al pinche Limpi de parte de Jesús, Sara y Ana, que lo queremos mucho. Y él a ustedes. Abrazo desde Tijuana, se la rifan. Diego Burgos, Ramón Ángel Duarte Beltrán, saludos desde Hermosillo a todos, mi mamá y yo siempre fieles desde el capítulo 3 viendo la mesa, mole eres otro pedo, saludos a Abel Ajiz, Franco, la mole, soy su padawan, saludos desde Pachuca, cuando ocupen a un fiscalista a sus órdenes, lo que ocupen. Esperemos que no, pero gracias. De repente se ocupan los fiscalistas. Edwin Tecún. Son los que te ayudan a hacer así mamados. Esos fisiculturistas. Ah. Edwin Tecún, Franco, te mamaste. Ya listos para verte en el Madison Square y traigan a la mole chida y a Cristian, super fan. Cristian no puede ir porque no tiene visa. Efren, sí, mole, manda saludos con voz de Luisito Comunica. Mole, manda saludos como Luisito Comunica a Efren. Efren, saludos. Vaya dato perturbador. Bien. Andrés Castro Gaxiola, Cepe Mario, saludos a mi esposa Norma Lilia desde Minat. Titlán Veracruz. Veracruz. Un abrazo a la Diablo Squad, Alejandro C. Vergara. No. Franco, puedes saludar la señorita Ana Valero, a mi hermano Joma González y a mi cuñado La Machina. Pues, ya como le dice La Machina, va, mi cuñado La Machina. Porque sí, le cuelgan los huevos. Ah, no, tiene saludos, grande, no. Va. No. Es puesto. Lo tienes puesto. Y sí, cuando te dice La Machina, ya que te dice La Machina, es porque o trabajaste maladrillo o tienes una tortillería. O jalas en una maquila. No, ya se inyectó clumbuterol a la ruca, va, güey. Sí. ¿Cómo que se inyectó, perdón? ¿Cómo se llama? Al esteroides que se meten en la ruca. Ah, los que caen en la tierra y matan dinosaurios. Son esteroides. Saludos al cholo que está leyendo, está diciendo la gente.
Andrés Castro, Gaxiola, Diego Burgos, Franco, salúdame, ayer cumpleaños desde El Salvador. Ya. Y Jorge CT, después de un día pesado, qué mejor un saludo para la mesa, en especial para Yami Mole. ¿Me puedes mandar un saludo? Yami Mole. Yami Mole. Sí, ¿no? Yami Mole, un saludo por ella también, que ella sabe hablar como argentino, camino a la pampa. Oye, ¿qué es arriflecha? Esa es una carne, un corte de carne. Esa es flecha. Ay, no te... Porque me dice que mande saludos tipo arriflecha. ¿Qué es arriflecha? Arriflanche. Arriflanche. ¿Qué es eso? Fíjate que es una como copia de, no sé cómo le llaman acá, el escaliche, como por ejemplo cuando Cantinflas decía, no te me pongas al brinco. Okay. Entonces allá los pandilleros, o sea, la gente, los pandilleros y todo, te hablan como arriflanche. ¿Qué onda, Chalo? ¿Cómo estás? Entonces yo le decís, bien. ¿Qué onda, Chalo? ¿Qué onda, Chatel? Chatel. Ah, como el vato de seguridad. Sí, sí, te dice. Es Gatel, es Gatel. Y te dice, así me cuadra ciclo que solo arriflanche y pedale. ¿Eh? Es como el calor. Así me cuadra ciclo que solo arriflanche y pedale. Pedale. Sí, que camine arriba, bien loco. O sea, que camine arriba. Es que son, es como el... Me gusta que andes arriba. Es un calor. Yo quiero que te asalten porque no estás entendiendo ni madre. No, si te dice, ah, sacas la cartera y el teléfono, no sé. No, yo te digo, te estoy pidiendo tu... Pásame el phone, te dice, te ole. A ver, ¿cómo? Ese es arriflanche. Habla tu arriflanche de aquí. Arriflanche con su madre. No. Nosotros, por ejemplo, decimos que no, también por fácil almanaque. ¿Qué me dicen? En la cara de la concha del mar. Así me cuadra ciclo que solo arriflanche y pedale. Te guay siempre la verdura porque soy mi pofi. Entonces te dice. Y es dialecto de allá. Sí, no, le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Porque no mames, o sea, ¿no? Te voy. Español no es. Que no, también por fácil almanaque. ¿Qué me diciembre? ¿Qué me dice? Sí. La cara de la concha del mar. Nada. Oh. Así me cuadra, sí. Como aquí, ¿qué onda? Que te dice nariz. Boleada, nariz bola, punta de pipo, que en paz descanse. Exacto, te voy a decirme la verdura, te voy a decir la verdad. Te voy a decirme la verdura, vos sos mi pofi, vos sos mi amigo. Por ejemplo, aquí, güey, imagínate que estamos en una peda de barrio, pero naca, güey. O sea, en las bocinas suena. El grupo que está tocando está mandando saludos a los que están bailando, güey. La gente trae pancartas para que lean su saludo. En ese tipo de fiesta, ¿estamos? Yo te digo, Cris, aquel güey. Anda bandereando mucho, güey. Ve y dile que se vaya. ¿Cómo vas si le dices? ¿Qué onda, carnal? Ahora es la verga. Y ya. Sí. Es que no, se decía que... eso allá en mi país y te turquean. ¿Cómo? Te turquean. Es que me lo pusiste muy difícil, carnal. ¿Sabes que te turquean allá? Te desmadren. Te meten el pito. Ah, perdón. Es que, es que ese tipo de lenguaje es más en la Ciudad de México. Mira, que... ahorita hiciste algo bien... te escuché con lo de... ¿Cómo dijiste que era la... Colombia. No, pero los nacos, ¿cómo que dijiste que...? Guacharaca. Sí, que dijiste que la gente... Que hiciste un ritmo, ¿no? Eso es una adivinanza, ¿o qué chido? No, pero que estaba... ¡No, el plátano! No, es que estaba diciendo... Estaba diciendo como que la gente del barrio y todo aquí es con cumbia, ¿no? Sí. Ajá, pero sí. Allá nosotros es así, ¿ves? ¿Vos querés decir que es puro gueto, puro barrio, puro delincuente? Yo. Y le hace... Ya sabes que estás en el perro alinete. Te voy a apuñalar. Tu carterita yo te voy a robar. Aunque es como sin zapatito yo te voy a mandar. Y a tus añitas yo me voy a. Ah, ¿y el culito? Ese es el cuando el barrio, el qué onda. Y la se están agarrando las manos aquí. Ahí por está, debajo. Arriflecha. Arriflecha. Ya te la sabe, carnal. Saque la que le hace. Pinche explicación de arriflecha de una hora a la verga. No, pero es que así es, porque son. Oye, hoy es un día especial. Estamos celebrando el cumpleaños de Cristian Mesa. Y me tomé la libertad, Cris, de hacerte un regalo. No mames, neta. Te pagué un privado, güey. Va a ser la primera vez en la mesa reñoña en vivo que va a haber. Un show de striptease. Privado, güey. Nomás no hagan pedo, jatas. No hagan reportando el video. ¿Por qué envió puñetas? ¡Chinga su madre! Ese es mi regalo para ti, güey. Fue un regalo de Franco. No lo puedo negar. Sí. Sí. No tiene nada de mal. O sea, tú nada más. Tú lo tienes ahí que recibir, güey. O sea, no te puedes negar. Si has entrado un privado, güey. ¿Eh? Si has entrado un privado. No, o sea... Le voy a incorporar el nombre. No, podemos poner la sillita, Cris, si eres tan amable, como cumpleañero. No mames, es neta, Franco. Al chile. ¿Es al chile? Pero vamos a hacer un experimento bien chido. Mira, traduce para la gente. Bueno, la gente que está ahorita... Ah, mi querido Franco. Sí, nomás. Vente, le vamos a vendar los ojos. Vamos a vender los ojos a Cristian. Porque en algún momento...
Porque en algún momento ya sea Valero o Yami van a hacer switch con la persona que está bailando. Él tiene que le van a bailar Yami o Valero. Es por su cumpleaños. Brincos y era la pendeja. Él el primero el otro. Ah, no, primero el otro. ¿Eran cubrebocas? ¿Cuál era el otro? ¿Este? No, estoy ¿cuál es tu cubrebocas? No, eran cubrebocas. Estaba contigo. Aquí, mira. Ándale. ¿Quieres que te ayude? No sé, igual chile. Dos personas para vendarle los ojos a Cristian. En este momento, la gente que nos está viendo en la mesa reñoña, Cristian Castro, Cristian Castro. Cristian Mesa cumpleaños, se le va a hacer un baile privado. Que para la gente de Nicaragua se dé cuenta que este baile es, se hacen en las iglesias. Ah, no sé qué. No, no, es que lo he mejorado. Ahí está. Igual y dale con una de estas. Espérame, tío, pues se me está picando el ojo la de mejorado, güey. La de mejorado, no, ni siquiera se la ha sacado, güey. Ah, pensé que era. Oye, espero que te guste tu regalo, mi querido. ¿Sí ves, güey? Sí, es que me pica este ojo, me lo pongo. ¿Cuántos dedos ves, güey? Ocho. No, ve. Nada, chido. ¿Cuántos dedos te pones? ¿Quieres música o yo la canto? Sí, tú cántala. Tenemos música, ¿eh? Podemos. A ver, tú di. Vamos a pasar el regalo que tenemos para... Pequeño regalito presente. Para Cristian Mesa, ¿ok? ¡Échame la música, échame la música! Ok. ¡Tiriri! Está muy... ¡Échame la música, Ruby! ¡Qué buena está, güey! ¡Ve nomás! Está muy chichona. Oye, qué buena chichi. ¡Pinches pechugotas! Oye, pero qué pinche clítoris tan... ¿Me pone música, por favor? Una tijereada, amiga. Ah, es que no escuchamos aquí. Cuando súbele, quiera. Súbele, para que ya, amiga, venga. Venga, amiga, venga, amiga, venga. No puedes tocar, no puedes tocar, no puedes tocar. A ver, ahí voy. Gaby, si estás viendo esto, es por tu historia. Yo pensé que le iba a soltar rana, algo así, o la desnudadora, bro. Yo pensé que le iba a aventar pinche de
que cargó a Yami a Valero Nova, se chinga la espalda. ¿Qué dijo mi compadre? Estoy mamado, no pendejo, ¿no? Tu reacción, hermano, estuvo súper chingona. Todo bien, Cris. Buena mames. Estuvo más chingona la bella, me pregunto. Trae buenas chichis, ¿no? Perdóname, güey, por favor. No, hiciste lo consecuente. Nomás que al mes yo vas a ser responsable del embarazo, güey. Otro ya sería el sexto, ¿eh? La molilla quiere cumplir años. En ese momento, Yami se dio, conoció al verdadero. Tiempo. Neta, el chile... Te pagaste nomás para hacerme esto, puñetas. Al chile pagaste, güey. Sí. Ya lo fue para eso, mí. No traer desde Tijuana, hermano, para esto. ¡No! Para esto. Para que veas que te quiere, güey. Todo por tu cumpleaños, compadre. Eso y más te mereces. De hecho, te puedes ir temprano con él ahorita. ¿Dónde te podemos seguir, Anthony? Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Dice Anthony Mendoza o Tattooed Boy. Tattooed Boy 1, dice. Tattooed Boy, con doble O. Con doble T y doble O. Doble T y doble O. Ahí estamos disponibles, si me permite decirlo. Por favor, adelante. Fiestas, despedidas y todo eso, aquí andamos muy a la orden. La gente está preguntando cuál es el Instagram. A ver si lo pueden poner, por favor, nuestras moderadoras. Marta Vela, Marifer Downey, Karen Valenzuela, ni modo. Van a tener que meterse al Instagram de él para comprobar que sea su cuenta. Y para que pongan el link aquí mismo en el chat, por favor. Tattooed Boy. Tattooed Boy 1. ¿Es con U o con doble O? T-A. Ajá. T-T. Ajá. O-O. Ed Boy 1. Ok. Tattooed Boy. Tattooed Boy 1. Y Anthony Mendoza. Anthony Mendoza. No, ahí está, perfecto. Raza, para que sigan al compadrito Anthony Mendoza. Y gracias, hermano, por aceptar la invitación. ¡Aplausos! ¡No, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte! Perdóname. Yo cumplo año el 20 de agosto, yo. Hasta luego, hermano. Gracias, muchas gracias. ¿Te gustó tu regalo? Le borraste el tatuaje. Pues mira, regalo, güey. Vino, Franco, vino hablando así, el brother, tuvo un show, pero sí. Cuando le metí el patadón aquí, bueno, muchas gracias. Dijo, me pegó. No, pero me pegó, Chami, lo sacó de onda, lo sacó de parecía onda. Vieja en montaña rusa o en pinche juego parecía de feria. Parecía juego, wey, de plazas de esa. ¡Ya párenle! ¡Me voy a vomitar! Parecía que estaban los carritos dando vueltas. A los troncos. Que te ponga un cogidón de esos alguien. No. Toda mi vida pensé que... No, ya, ¿qué haces con eso? Cuando te cargas. Privadita. De aquí en la garrona, volteó. Te doy cuenta, le iba a hacer una carrana. ¡Hablemos todos! El tucanazo. La chingada, la madre. El vato empezó a celebrar como barra, ¿verdad? Sí. Yo te sigo a todo. Güey, les puedo platicar algo que me pasó, güey. ¿Se te paró? ¿Te chichis a un vato? No, vete a la verga, pido a tu manchero. Oye, no, pero que la tocaste que el pecho, rodilla... sentiste que era... No le toqué. ¡Sí le tocaste! ¡Claro! Yo sé que como que apretaste. Le cambiaste al radio. Cállense, no es cierto. Ya estaba con la lengua de fuera. Sí, sintonizó la, qué buena. Pero no sentiste el algo grande cerca de vos. Oye, güey, estaba sentado, güey, y luego esa madre de los ojos me encandiló un poquito cuando me quitaron la... Que dijiste que vieja tan fea, ¿no? Espera que tú... Le vi las chiches, güey, te lo juro. Que dije, a la verga, si enseñó las chiches en vivo. Se me fue un segundo, se los prometo, güey. Un segundo, güey. Está encandilado, me encandilé, güey. Es que. A la verga, le enseñaron las chiches. Hombre, no mames. Te trajimos un pastelito. Ana Valero fue la que. O Rachel, ¿quién fue la que trajo? Ana Valero nos ayudó. Lo pagó Gaby, pero Ana lo trajo. Es un mentada madre que hayas hecho. No, es que me iba a caer, güey, perdóname. A ver, cuidado. Una amiga le decía, no, no puede ser. Le metió el dedo al queque. No, me iba a caer. A ver, espérame. No se aguantó y le metió el dedo al queque. Le cantamos la mañanita al Chris. ¿Se le tiene que quitar algo a esto? No, seguros. Así nada más. Que tiene plástico. Me siento bien mareada, güey. Ahí está. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos así. Despierta, Cristian, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo, la garrachiches! ¡Cállate los cinco, puñeta! ¡No le agarré nada! ¡Mordida! 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 Así, no te asada. Nada más, espérate, un pedacito para que no contamines todo. Sí, un pedacito.
y... Ajá. Pero muérdele bien. Pensó que era la chicha del brother. Pensó que era la chicha del bailarín. ¿Ya le mordió? Ah, bueno, ahí está. Pero la baboseaste, no mames. Arranca el pedazo. Chingale. Ahorita se lo arrancamos, güey. Ahí está, eso, ah, esa chingón. Fíjate, feliz cumpleaños, Chris. No, yo intenté. No le metía la cabeza a la, yo tengo 39 años. Sí, pero aquí no. En 20, en 20, a los 26, 25, intenté con una chica que, con la que salía, cargarla como cargaron a Yami. La cargué a la chava, era de Apodaca, la chava andaba entre los 75 y 80 kilos, güey. Ah, ligera. Me falló la derecha. Yo jugué americano y traigo chingada la rodilla derecha. Entonces, donde la cargué, porque le quería hacer la flauta. Así. Esta me falló. Esta me falló y nomás le dije, agárrate. Y me fue a chingar su madre. ¿Traes un chingazo o qué? Tengo la mano del vato aquí. Hola, ah, sí. Ma. Sí. Imagínate para explicarles. Imagínate que te pegó el SIDA ahí, güey. No. Te pegó el SIDA. Oye. Yo vi a Facundo encabronado, pero dijo, ¿por qué no me han bailado? ¿Qué? Era envidia, no que él no lo cargaron. A ver, ten tu bolsita. Oye, ¿sí vieron cuando quiso bailarle a Ana y donde la encargó el vato se le chingó el disco? Pero del CD que traía para la música. Se le rayó. Discúlpeme, pero el escorpión me cargó. Entonces estaba más fuerte el escorpión dorado que este. No, wey. Es que antes estabas más delgada, güey. También. Me wey, cargó la semana pasada, no mames. Sí. ¿Cómo se le torta? Se llama torta ya en Nicaragua. Nosotros le decimos queque. Queque. El humo que hay acá adentro. Ya no agarres de otros pedazos, cabrón. Soy yo. Perdón. Este es tu pedazo. Ah, tenga, no, pero sí, tu épico andale. Lanzamiento de. El lanzamiento de fideo, Simón. No, no, pero. Oye, parecía que estaba probando si el espagueti estaba listo. Era la masa de la pizza. Oye, ¿y entonces en qué te sentaste si te estás comiendo el pastel? Ah. dile, en una verga, dile. Me faltó un gato, ¿sí? Ah. Bueno, prosigamos. Señorita Yami Ruth, prepara usted nota. Por favor, cuando cumple años, Simona, cumple el 19 de marzo, tráeme una enanita. No. Ya la tengo. Una enanita vestida. Conseguí una que me mandaron en Twitter, que le dicen la tiendita de pueblo. ¿Por qué? Okay. Chiquita, pero tiene de todo. Ok. Que me la vistas de enanita, que me la vistas de Stormtrooper, por favor. Así o más. Ok. Y que me baile, pero quiero que me pongas un banco y que batalle para subirse. Le pongas una arnés y que se y salga volando como. Entonces, como campanita, güey. Que venga campanita. Tenemos la armella. Ándale, cuélgala. Bueno. Aquí abajo tiene chocolate, güey. Sí. Ay, pues a mí deja de estar. A ver. ¿Qué, puñeta? Pues mira, sírvele a la gente. Deja, te tragas tú, güey. La queca. No. A ver, pásamelo. Sé un buen anfitrión. ¿Hay mantenedores? Sí. Ah, no. Sí, hay. Ten, ok. Bueno, señorita Yami Ruth, ¿preparó usted nota en lo que Cristian nos sí. parte el pastel a todos? Mi nota es de una pareja, un matrimonio. ¿Que le hicieron la licuadora? No, lo que pasó es que la señora, la esposa, le rompió la nariz a una niña de 12 años porque se le quedó viendo a su esposo. ¡Ah, cabrón! Y ya, y se la llevó la municipal. ¿Dónde fue esto, perdóname? Fue en Puebla. En Puebla, que, uh-huh. Ok. Central, bueno, saludos a los hermanos poblanos. En la por cierto, la así lo próxima... Yo, Cristian, ese es tuyo, me parece. Bueno, sí. Entonces, la señora va con su marido por la calle. Se le queda viendo una niña de 12 años al marido. Ajá. Y la morra va y le rompe la nariz. ¿Cuántos años la señora? Tenía 33. 33 años. Sí. ¿Y la niña de 12 años se veía muy grande o por qué chinga le pegas a un niño? No hay foto. Pero, no tenemos... bueno, cabrón, una niña... ¡Cabrón, pinche pedazote! ¡Témbalelo! ¡Témbalelo! ¡No, bien! O sea, ¡pásalo! ¡No, no! ¡No sean hijos de puta! No, tú sabes que no. No, fuiste el ojete. No. Mira, voy a complementar tu nota. Dale. A veces hay niños llegando a la adolescencia que son unos hijos de puta. Entonces sí merecen sus chingas. Obviamente no estoy justificando que les peguen. Si le pegas uno mayor, te van a tener una chingada. Mira, yo, bueno, sí. Te cuento porque a mí una vez en Halloween, en una colonia que fui, uh-huh. un huerco de 15 años andaba molestando a los niños, chiquitos. ¿Nos pero, pero sí, pasa el tenedor? Bueno, la caja de los. Y yo estuve a punto de romperle los hocico al huerco. No solo, no, me contuve porque me iba a meter en pedo. Pero el huerco de 15, 14 años haciéndola de pedo. ¿A quién, güey? A mí.
Pero ¿qué, qué te decía? No, molestó a... Me hizo llorar a una señora. Gracias. Y este, andaba pidiendo Halloween, pero molestando a los niños. No mames. A los de 7, 8 años. Ok. No, pero aquí estamos hablando que una señora sintió celos. Por una mirada. De una niña de 12 años que aparentemente a lo mejor vio al señor y dijo, ah, chinga, se parece a alguien. O a lo mejor la niña le hizo... No creo que la niña se viera grande porque los propios comerciantes, según la nota, según la noticia, como que de volada se fueron encima de la vieja. Como que no. O sea, yo me imagino que no se veía como una chava grande. Ok. Entonces, a lo mejor estaba muy. Entonces es un plato. ¿Cómo se llama? A lo mejor sobre desarrollada. Pero sí, entiendo. A lo mejor el marido tiene la fantasía de esa cruzadita de. Colegiala y esta niña a lo mejor salía del colegio y él se la cambió primero. No, pero 12 años. Pero te puteas al vato. ¿Qué culpa tiene la niña? Sí. No, pero a ver, no le pegas a una niña de 12 años. ¿Quién y menos por celos. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién no más? Oye, el pinche viejo estará muy pinche bueno para que la vieja lo. No hay fotos ni videos. Es que es el pedo, güey. O sea, dices tú, hay viejas que se celan. Es el pedo con las notas falsas, güey. Sí. No, no es fake. Fue en Puebla en la central de abastos. A ver, sí, gente, o sea, si de Puebla que nos está viendo. Pero de 12 años no. Que una cosa, cuando una morra es muy tóxica con el vato, es inseguridad. Pero dices, oye, traes a tu pinche vato y está así como mi compadre, mamado y la chingada. Y acá, tatuado. Pues te se la pasas, dices tú. No hay más, pero bueno, vas a pinche gordillo acá como uno y la chica y mi vieja haciendo panchos. O sea, mi vieja. Yo por eso casi no salgo para no ocasionar problemas. Eso, verga. Bien hecho. Mi vieja no me celó, güey. ¿Mi comadre no se lo sabe? Bueno, sí, pero... O sea, que le digo, ¿qué, güey? ¿Por qué te cagas, güey? Me caí encuerado arriba de ella. No. Me tropecé. Más o menos como la historia tuya, yo me disfrazaba de pollo. Uh-huh. Trabajaba en un restaurante de pollo frito. Ok, tú eras la botarga. Ya, la botarga. Nosotros le decimos mascota ya. ¿Mascota? No, le dicen botarga. Y me tocaba las piñatas, ¿no? De los niños. Y los niños siempre me daban en los... ¿Huevos? Sí. ¿Y luego? Me daban patadas y todo. Entonces, pero era doloroso porque casualmente esa zona... No viene acolchonada. No estaba acolchonada y eran unas patadones que me quedaba... Le hubiera dicho a los niños, soy pollo, no gallina. Lo que hacía yo es que abrazaba a los niños. Ah, los apretaba. Y los apretaba. Porque ya como que para que se calmara, ¿no? El pedo era que a veces me quedaban a la altura. ¡No! Apretaba así como... Y lo apretaba. Tenía de joder, hombre. Y resulta que me pasaba peor porque cuando terminaba el turno, me tocaba entrar por la cocina. Ajá. Y todos los del área de cocina se escondían en la bodega donde yo tenía que ir a cambiarme. Y se escondían. Cuando ya miraban que yo venía a cambiarme y apagaban la luz. Y te miraban mientras te miraban. Me pegaban una... ¿Cómo se dice? Una verguiza. Una verguiza, ¿no? Uh-huh. Con todo y el traje sin quitármelo. Sin poder. ¿Por? ¿No más? Sí, por placer. Que ya era tradición. De ¿Fuiste, que... ¿Fuiste buleado, amigo? Sí. ¿Pero cómo? ¿Con esa cara, hombre? ¿No? ¿Qué va a hacer, hermano? Si eso, por eso es peor la cosa, pero... No, que tienes cara de... De peleonero. Es de barrio peligroso, uh-huh. De barrio, del barrio más peligroso. Los barrios donde hay asadores con cheve y hay piscinas, ¿no? Cuando era chavo. ¿Cómo le dicen a los chavos allá? Le decimos chatel. Ya no hay. Ahí ya no tenemos más tenedores. Le decimos chatel o le decimos cartel. Ah, te la pelaste. Chatel o chatelito. No, pero primero chúpalo para que ya esté limpio. No me da asco. Todos, compadre, ¿por qué no estás comiendo? Todo me sabe bato ahorita. Lo que pasa es que, como les estaba contando, yo he bajado 40 libras y le di una probadita al pastel para no despreciar a él y a su bailarín. Ok. ¿Te gustó tu pastel? Pero le mordí el pastel, ¿verdad, hermano? Qué bueno, carnal, que lo mordiste. Pero está bien, está perdóname, bien. Está. ¿De quién es esta bufanda? Mía. Ah, ok. No, quédatela de recuerdo. Huele a él. Huele al bailarín, ¿eh? No, yo voy a oler una semana a ese güey. Bueno. Oye, ¿hay alguien ya que, lo que quieras hacer en tu tiempo? ¿Hay alguien que te la vaya a hacer de pedo ya a mí? ¿O no? Ya la bufanda está parada, güey. Cuando llega una muchacha así bien buena, compadre, todos los hombres así como que, ah, no, pues está chida. Nadie dice como que, ay, qué asco. ¿Por qué las mujeres sí, güey? Una mujer no dice nada y la otra siempre hay una que, ay, no. Pero ninguna dijo de estas que asco. No, o sea, no ahorita. Pero sus expresiones. O sea, no le decimos, sus expresiones nunca fueron de asco. No.
Mi expresión me da pena, güey, porque yo, o sea, yo sí me vi así como... Muy Leandra. No, o sea, como en Disney World, así de, no mames. Y yo en estas carnes, ¿verdad? No, la verdad no. qué pena con el señor. Hijo de puta. No, yo era más como, no me depilé, no me depilé hoy, no. Entonces... Ay, ahorita cuando me levante la pierna va a ser como un serrucho. ¡Ay, no! El vato sangrando. A la madre, me raspó todos los huevos la pierna, hijo. Lo dejé todo espinado, pero no. Pero sí ha sido el lugar donde bailé. No, nunca me había bailado nadie, de verdad. O sea, ¿tampoco no te han bailado? Entonces agradecerle a Franco que te dio la oportunidad el día de hoy. De nada, de nada. No, pero sin música. De que fuera tu primera vez hoy aquí. Y casi es la última de ella, porque si se le ha caído, brother, si se le ha caído. Bendito Dios, el estudio. No sé si fue que vos te agarraste o con la patada que le metiste te salvaste la vida. Yo no sé qué hice, mano. Oye, pero ¿por qué lo pateaste? Es que sentiste que te iba a agarrar. No, te sentiste acosada en algún momento. Es que nada más sentí que me agarró las rodillas y me iba a abrir. Y yo, pues mi instinto fue como. Te abrió. Sí, pues. Pues es que contexto, yo no sabía qué estaba pasando ahí arriba. Yo nomás me baja la silla y me abre. Y yo, Lo que pasa es que no agarraste la onda, era para que cambiaras un foco. que ayudas a poner la piñata aquí. Pero yo, es que yo nada más sentí que de arriba, de repente nomás sentí mi espalda en algo. O sea, era la silla. No, y nada más así. De que así. No le pegues a la mesa. Esta perdón. No, era la silla. Que al bajarte era porque ya te llevaba, güey, pero ya te traía desde arriba. No, yo no veía nada, yo veía así borroso todo. Si hubiese habido un contador, hubiese entrado una. ¿Pero fue experiencia chida o no tan chida? ¿Lo volverías a hacer? Con esa cara es que sí. Y bendiga, güey. Ahí me dio un chingo de risa porque le digo, Yami, pásale. Yami. ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh, bosque mágico! ¡Helicóptero! Me la trajeron. Saludos para Miguel Medina, el abuelo de mi amiga se llama Fulgencio. Gracias, traíamos la duda desde ayer, gracias a Dios. Cristian Acosta, ya corté con mi novia, ya les puedo dar más seguido. Ella se lo pierde, fíjate. Diego Burgos, salúdeme mole con acento del Salvador. Bueno, Chero. Ahí va. ¿Cómo se llama? Chero. No, o sea, es en Chero, sí. ¿Pero cómo se llama él? Diego Burgos. Diego Burgos. Cabal. Acércate a mí que soy tu padre. No, El Salvador es el país, güey. Perdón. Saludos, Chero. Ok, perfecto. Gracias. Saludos desde... Yo soy de Nicaragua, JR en la casa. Pregúntenle qué es pinol de iguana. ¿Qué es pinol de iguana? Es con que le trapean las iguanas. Pinol. Arriba el micrófono. No, pinol es la bebida típica. Pinolí es la bebida típica hecha de maíz, el pinol. Ok, aquí, es que aquí es una sustancia, como llamarlo, un líquido para limpiar, güey. Ok, el pinol de allá, una bebida tradicional del país hecha de maíz, pero la iguana... Es un animal. El animal, no sé cómo reptil. Le llaman. El reptil, pues. Y lo hacen como tipo, como un... Un caldo. Como un caldo. Caldo de iguana. De iguana con pinol. Y es... Exquisito. Está chido que te limpia los intestinos. Para la mujer embarazada. ¿Cómo se llama? Para la mujer embarazada. Para que el niño nazca sano. Mira, dale fiebre de iguana. Pinolillo aquí, ¿verdad? Dale garrobo. Garrobo es ya el macho de la... Ok. El garrobo. Bueno, ahí está. Pinol de iguana, que es como un caldo para las embarazadas. ¿Cómo se llama? Que es un polvo así de maíz con azúcar. No. Pinolillo, pinol. Ese es el pinolillo. Ese es el pinolillo. Pinolillo. Sí. No, sí, es piloncillo. No, piloncillo es eso de el pinolillo es lo que dice Chaco. Ah, ¿por qué se besan detrás de Poncho? Ay, perdón. Wow, sí. ya cuando les empieza a valer la madre. ¿Qué traes tú? Lo que pasa que ¿qué se están diciendo? Dice este güey, ¿por qué no le dices que me cargue? Pero la verga. Que le baile a Facundo, güey. Y ya me cargó. Sí, llegamos. Saludos a Jesús Alberto Guzmán Vega, Aspa Place. Saludos a Juanpa SB, José Pujas Rico. Saludos, Yami. Tengo un amigo que arregla cejas. Leslie García. Que verga. Es que ese güey subió una foto antier y me dice, ¿te puedes hacer mejor las cejas? Y le dije, chinga. Seré curioso, ¿qué tiene de malo tu ceja? Nada, estamos. No, el malo no es la ceja, el malo es la cara. Se tiene que fijar en la ceja. Que le valga verga. Si le quedaron bien o le quedaron mal. Si como hombre criticas a una mujer
de que se arregle. Sí, sí está muy puto, de la ¿no? No, pero está como, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú seas... Sí, ¿te gusta esa morra? La ceja no me gusta. Yo creo que más o menos ese es el análisis, ¿no? No, sí, sí, es muy gay. Bueno, muchísimo, ¿no? ¿Cómo está la ceja? Anda por acá. 3 milímetros era la cosa. Está deforme. 3 milímetros. Leslie García, Poncho ya tiene casa, sino para ponerle una. Ricardo Medina, saludos desde Mérida. Piwi Hernández, Gema Tobar Castrejón. ¿Le puedo mandar saludos a mi novio Luis Mata, que hoy cumple años? Sí, pero te tienes que aflojarle hoy a tu novio que cumple años. Diego Burgos. Y a mí también. Sí, no. También. Regresarás a El Salvador. La Mara estaría contenta de que vengas. Espero que sí, mis queridos cheros. Espero poder ir a El Salvador. ¿Esos son los que traen quesito, los cheros? Los chetos. Yo dije, ahí sí me agarraste la pendeja. Señorita Yami Roots, ¿dónde podemos seguirla? En @YamiRoots, en todas mis redes sociales con WTZ. Y los viernes me pueden ver en este canal, en Con Todo Menos Con Miedo, a las 9 de la noche con mis compañeras Ale Valencia y Yami Cortés. Y ya. Y también te van a ver en Gatada de Vatos. Gatada de Vatos. Este jueves. Este jueves. Van a ser los Facu, jueves. Este jueves se sube el primer episodio de la nueva temporada de Gatada de Vatos de Exhibición. Las primeras 3 gatadas, como alguien perdió un vuelo a lo puro pendejo y no pudo estar con nosotros, la señorita Yami Roots nos estuvo ayudando en la conducción y lo hizo bastante bien. Y también anduve como reguilete, Paco. Ahí la van a ver cómo se cae al piso y se chinga, cómo la insultamos. Todo este jueves en punto de las 10 de la noche regresan las gatadas. Preparen sus pezones. ¿Qué gatada va a haber, señor Franco? La primera es un duelo de blancos. El duelo de blanquitos. Luke Jonathan, que le mandamos un saludo hasta Canadá, versus Guillermo Callahan. Que, quítate la chingada. Te la perdiste, Facundo. Me perdí a Guillermo Callahan. Le mando un saludo muy grande. Espero que le haya ido muy bien. Como siempre. Como siempre. Y con los ojos ahí, mirando al horizonte. Como Dios lo quiso, como Dios lo trajo al mundo. Ah, es que estuve traía pedo con Callahan de Llegatada, ¿verdad? Sí. Tiro cantado. El azul del cielo que se refleja en sus iris. Ya se arregló. ¿Ya se arregló? Ya. O sea, ¿cómo que se arregló? Ya se lo cogí. No habrá una gatada con tiros de adeveras, o sea, esa estaría... Padre. Sí, sí, puede sale, que sale sí. Más sí sale una, sale una. Ah, va. Muy bien, ahí para que sigan a Yami Roots con W y TZ en todas sus redes y ya 7 millones en TikTok. 5 millones en TikTok. Ahí voy. Señor Poncho Treviño, ¿preparó usted nota? Sí. No llores, güey. Sí. Phil Barrera. Ahí va. Viene. Espérame. Se vino. Que se te quedó un peloque. ¿Saben la edad que es adecuada para la mujer que su vida es... la edad en la que... Es de familia, güey. Sí. Sí es sanguíneo, sí, ese pedo, güey. Es sí. Esta es la edad en la que la mujer tiene mejor sexo en su vida según la ciencia. ¿De los 30 a los 40? No, 36. Ah, a los 36. De 36. La mujer que llega a los 36 años es la que disfruta más el placer de... ¿Por qué? Sexo... Espérame. Me la platicaste diferente, güey. No. Gracias, hermano. Hermano, un gustazo. Tatúed. Perdóname. ¿Cómo? Hazte cargo cuando nazca. Ese perdóname fue como, perdóname. Ahí va, muchos creen que el punto máximo de la vida sexual se alcanza a los 20 años, pues se tiene más energía, menos preocupaciones y primeros amores. Sin embargo, los estudios concuerdan. Qué güey. Oh, ya me cae. Está pintando, no le falta el cigarro. La otra. Y si a mí, ¿me puede traer un dijo? Club sándwich? Pues a los 22 también está chido. ¿Qué? ¿Me puede traer un club sándwich y 2 tecates blancos? Por favor. Prosiga, señor. Primero, en el caso de las mujeres, una nueva investigación liderada por la aplicación de. ¿Qué? Aplicación de anticonceptivos natural. ¿Cicles? ¿Sí, chiclets. Aquí, güey. Señora, en vez de coger chingues un chicle. Ciclos naturales. Ciclos naturales. Y ahorita lo traduzco. No leas mejor, di la puñeta. Dile. Di qué bruto, póngale cero. Bueno, entonces el tema es que a los 35 años es la mejor. No llores, güey, es normal. Estoy chingado. Te trae sentimiento. Me acuerdo de todas las que me he chingado. 36. Entonces, aquí viene, güey, que por eso hay muchas chavas de 35 años que agarran a huercos de 20.
22, 23 años, porque como traen toda la energía. Claro. Y ahí disfrutan más las chavas, las señoras a los 36 años. Pero no saben, no saben. Ese es de vivir. Pero tienen, no saben cómo, pero tienen toda la energía. Traen la energía. Pero sí, yo lo viví cuando tenía 20 años, que estuve saliendo con una chica de 35, y yo iba todo pinche emocionado y me decía, chavito, calma. Yo, calma. Yo, ¿qué pasó, chavo? Y acá que empecé a hablar bien, y me dijo, primero... O sea, tú ya ibas así, así. Yo ya. ¡Ah! Como Silvia tiene. Yo decía, primero toqueteo. Cámbiale al radio. Cámbiale al radio. Carga los bultos. Lavado un café. Es que los 20 chaparrito. Años, con el hecho de imaginarte que vas a coger, ya andas, ya la traes bien parada, güey. Sí, güey. No, yo te avientas el lavado de cazuela, la besadera con la lengua, X, Y, Z, signo de interrogación, shalala, shalala, la, 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 night. Te comes el Duvalín. La Duvalín. La night. Oye, pero también dice un estudio por ahí que ¿quién hizo el estudio? ¿El estudio de dónde es? Perdón. De ahí, de Discovery Channel. Bien. Dicen ¿cuál que de todos? Animal Planet. Discovery Channel. ¿Kids? ¿Quién produjo ese documental? Ahí en Hollywood, ahí en Discovery Channel de Hollywood, ahí con unos... con ¿la raza y varios más? De ingleses. Bien. Entonces, güey, dicen que la etapa más fuerte de un hombre es de los 40 a los 45 años, es cuando los vatos están más... ¡Sí! Más fuertes, güey. Confirmo. ¡Sí! No mames. O sea, es neta. O sea, eso es una mamada. No, es neta. O sea, también si estás bien dado al caño, carnal, pues sí, pues nada más estar todo puñetas. Pero es que decía la mole, que a los 20 vas a lo que vas. O sea, vas como que. Y ya de viejón, digo, obviamente, pues tienes a tu pareja, ya sabes otras ciertas mañas. O sea. No, o sea, si obviamente quieres enfilar el sable. Ya no es energía, es conocimiento. Una junta de no es energía, es conocimiento. A lo que voy es de que si llegas tú, de, por ejemplo, más o menos de los 40 a los 46 años, más o menos, llegas con buen físico, con buena actitud, es, puedes dar toda la candela del mundo que un joven, güey. ¿Y si llegas así gordillo? Pues más o menos, pues estás dando ese final. No, pero ya de grandes son. Ahí, ahí tendríamos un debate. ¿No? Lavado de cazuela, no, es neta, ¿cómo vas a tener un debate? Sí, con, no, con allá, pero sí, gente, no es la misma sabe. Energía que el novio. No, es más. Es más fuerte el hombre a esa edad, güey. ¿Cuántos has agarrado? Yo me cogí unos 4. Yo no sé, mira, no sé de tu estudio que dices. Yo te la compro que a lo mejor el señor ya... Después de los 30 y tantos, a lo mejor está más experimentado, sí. Y ya no coge para él. Sí. Con todo respeto a los hombres jóvenes, ustedes cogen para ustedes. Sí. O sea, quiero coger para venirme. Esa es su meta, ¿no? Quiero poder tener relaciones sexuales, es todo. Y a lo mejor un güey más ruco, pues ya se preocupa por la pareja. Ya se sabe 2, 3 truquillos. ¡Yeah! Ajá, no, ya ese es el piquete de costillas. El tapitap, uh-huh. Tapitap. El de los positos pone los pulgares. Vamos a ver. Radio Martínez. Sí, lo ya. Que pasa es que lo hacen así, lo hacen así, güey. Porque dice una persona grande, dice, no mames, a lo mejor es la última vez que cojo. ¿Puede que? No, pero ahorita existen. Güey, eso lo tengo que hacer con madre. Hacer... Para que la Julio Iglesias. Que quede para la posteridad, que quede en la memoria de ella. Si me muero. Que Julio Iglesias cogía hasta los 70. Respecto. No, a lo que es neta, o sea, hablando, por ejemplo, si nos vamos con unos deportistas, se retiran más jóvenes, pero en esa etapa, güey, es cuando son más fuertes, o sea, cuando el hombre es más fuerte mental, físico. Por eso hay un chingo, güey, es 40. O sea, son llegan a la edad. A lo mejor no son tan veloces como un jovencito, güey, pero sí tienen la mayoría de su fuerza y de su potencial en todas las áreas. Clac, clac, van clac. Como la tortuga, van despacito, pero llegan a la meta. Y sí, clac, clac, clac. Yo me acuerdo cuando yo tuve una relación con una señora muy grande, llegué con ¿cuántos años te llevaba yo? Llegué con un amigo, le dije, oye... Chinga, 2 contra 1. No. Hicieron relevos. Llegué con un amigo a platicarle que yo tenía una relación. Ah. Le dije, compa, ¿sabes qué? Yo estoy saliendo con una chava de 56 años. Una chava. Sí, pero estaba bien conservada. Y me dice, no mames, güey. Me dice, no mames, puede ser tu mamá. Le dije, no, pero es la tuya. No, a mí me tocó de 20 años, una de 35. Y yo andaba con todo el pinche power. Y de repente se le chingó el abanico, el radiador. Estábamos en chinga y de repente la mora... ¡pum! Sentí que empezó a cascabelear. Pero es bueno, ¿no? Porque se empieza a calentar. Se empezó a calentar, pues se empezó a cascabelear. Y me dijo, espérame, mijo. Espérame, yo 110 kilos por ahí andaba. De puro amor. De puro amor, puro empuje, güey. Puro torque. Puro torque, el amor. Dijo, espérate, güey, no, traigo llantas no de gajo, las traigo lisas. No se alcanzaba. ¿Cara blanca? ¿Eh? ¿Careta blanca? De la transmisión. De chingue la transmisión. Y no, se ya amarró el motor. Pero ahorita, pues uno casado ya es, súbete, termina, me tapas.
No, yo sí soy una cobra. Yo también, pero yo soy cobra. Yo un día la cagué, güey. ¿A la vieja? A la vieja. No. Hay gente que le gusta. No, pero no. Yo la mié. Yo tendría 24 años, la dama 42, ¿no? Ok. Sí, había tú eras el colágeno, como dicen ahora. No se cuenta. Entonces, pues empezamos a salir muy bien. Yo un día en una reunión, un amigo hace la broma que dice, no, pues qué checo estuvo en el bote. Y esta metiche me pregunta, ¿estuviste en el bote? Yo, sí, hombre. ¿Y por qué estuviste en el bote? Le dije, por cogerme viejitas. Ahí pinché, o sea, dije, todo el mundo se va a reír, se va a cagar de risa, sí, y todo. Claro. Y todo el mundo se quedó como ustedes de que pinche mamón la cagaste. La dama se paró y se fue. Ya, ahí perdí la relación con ella. Ok. Pero ya habían cogido. Sí, ya. Se paró y se fue, se puso los calzones y se fue. ¿Y vive todavía, chico, o no? No, yo creo que no. Yo creo que no. Si le llevaba 20 a Checo. Sí, esa, dijo, se fue en la primera oleada. Dijo, la tengo y se cae en la casa. No, yo creo que está en un asilo ahorita ya la dama. Imagínate que de pura mamá así te está escuchando, güey. ¿Quién sabe? Y que esté llorando, güey. Un aparato. El que esté la señora así le están dando su papilla. No, Poncho Treviño en Facebook y Poncho Treviño en la página de fanpage. Oye, próximas presentaciones, perdón. Perdón, debes empezar a sacar TikTok y otros. Sí. TikTok, bueno, ya estoy Poncho guión bajo 3. ¿Tres? Sí. Sí, síganlo porque está ahí mosqueado, güey. Neta, está ahí mosqueado. Hijo de puta. Güey, ¿cómo me tiran que el, voy a cambiar el nombre ya, güey? ¿Por qué, güey? Sí. ¿Te? Sí. No, de Poncho guión bajo comediante ya. ¡Ah! ¡Oh, te vamos! Ya, lo voy a cambiar. ¿Tienes otro nombre? No, gracias a Dios, no. ¿No te ves a Alfonso? No, pero yo quiero decir algo, o sea, tenemos el mismo nombre, no el mismo nivel. ¡No! ¡Oh! Bueno, señor Facundo. Hablando de vaginas. ¿Sería tan amable de leer estos saludos? Sí. Porque usted no ha hablado y luego se me agüita. No, claro que no. Freddy Tobar dice, saludos de... Chingas a tu madre. ¿Ya? No, pues me quiso. Okay. ¿Qué dice? Saludos, Elber Galarga. Ok. Elber. ¿Es nuevo el chiste? Muy nuevo, 80, okay. 83. Rodrigo Luna, ¿me puede mandar saludos los dos carnales? Depende de quiénes son los carnales, a qué se refiere. Cristian. ¿No son grupo? Son los que Kiko envidiaba al chavo. ¿El chavo? ¿Esa madre? Kiko envidiaba al chavo. Mándenle saludos. ¿Cómo se llama la persona? Rodrigo Luna. ¿Pero qué? ¿Nomás saludos como en otro idioma, no? No, así está en español. En hebreo, güey. En hebreo. Eso, güey. Saludos, carnal. Manda el saludo como fresa. O sea. Primero saludos. Baja la mano. Sí, los fresas no hacen así. Así. Saludos. Enrique. Andale. Saludos. Villafranco dice que me manda un saludo a la hermosa Yami Rhodes. ¿Cómo? Que le mando un saludo. No, Enrique Cruz. Llama? Enrique Cruz se llama. Enrique Cruz, te mando un saludo, gracias. La revoloteada le van a decir ahora. El helicóptero. Barrilete. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Vera Rodríguez dice, los quiero mucho, gracias por existir. De nada. Miguel Acevedo dice, saludos a Facundo Herrera, que parece Andy Warhol. ¿Quién es Andy Warhol? ¿No sabes quién es Andy Warhol? Muy mal, muy mal. ¿Es un pintor? Era un pintor de los años 60, 70. ¿Es el de la lata de Campbell's? ¿Qué decir? Ok. Mario Alberto Tapia Ferreira, apellido largo. No escribió nada, donó nomás. Bueno, saludo. ¿Qué? Lo mismo hizo Javier Bautista Hernández. Meme Barrón dice saludos a toda la mesa y hace el gestito este de. Ah, no, es para arriba, perdón. Ok, el amor, Spider-Man. El Spider-Man de amor. Reina Arriaga dice saluden a mi esposo Luis, que es jorocho. Es que le encanta el pito. Sí. Tío Xico, Franco, mandame un saludo. Mi nombre es Xicotencatl. Saludos, mi querido Xicotencatl. Jonathan Ochoa dice, mole, saludos como chilango que vive en Argentina. Y bueno, pues saludos para toda la gente y saludos a las pampas y... ¿Qué es pampa? Hola, Susana. Aquí está con nosotros Luis Miguel. Axel Díaz, mandame saludos y un beso, Yami, soy tu fan. Gracias.
¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Dick Oporta. Hey, JR, enseñales a hablar en Arriflache. Ya lo contaron. Tony Sánchez donó solamente. Serimar Luar también donó. Ah, no. Gracias. Acá dice, ¿podrá la mole mandarle un saludo a mi esposa Brenda? Dile que me deje escuchar la mesa a todo volumen. Déjalo escuchar la mesa a todo volumen. Brenda. Ven chingando, Brenda. Déjalo que se divierta el señor. Por eso le andan buscando otros fundillos. Ey, este tiene de nombre José Pujas Rico. Saludos a Yami Roots. Mi amiga arregla cejas. Ya lo habíamos leído eso. Que te vayas a la verga dos veces. Esa es. Perfecto, señor. Faltó el verga larga, faltó. No. Ah, bueno, a ver. Mole, saluda a Shin Mega como Adrián Marcelo. A la verga. Estoy drogado, hola. Hijo de puta. Poncho Maldonado, saludos para David en Matamoros. Tony Sánchez desde Knoxville, Tennessee. Ipsan Sánchez. No, ese es Johnny Knoxville. Saludo desde Colorado a la más hermosa Ana, dice. Gracias. Daniel Gatica. Okay. Trabajo en todo el país y para no dormirme manejando siempre lo veo con el volumen al máximo. Gracias, Fernando Romero, por tu saludo. Luis Alfredo Jiménez. Fui a preparar mi cena, los dejo tranquilos, regreso y siento que lo dejé en next videos. Saludos a todos, somos chingones de parte desde Santa Rosalía, Baja California Sur. La Rosalía. Señor Facundo, ¿preparó usted nota? Sí, imagínate la familia de Yami. Vengan a ver, porque mi hija ahorita anda triunfando. Anda rompiendo. Pon el YouTube. Payaso de rodeo soy. Ven a mi manito. Dijo, ese es el nuevo de mi hija. Pero tiene el peso para hacer eso, digo. Y la flexibilidad, porque me mandó a la mierda las ingles, eso sí. Las ingles. Es que no me avisó que me iba a hacer así. Hay que avisar, es importante. Avisar. Es importante. Sí, es que, o sea, ¿se te contracturó el abultor? Pues es que. El abultor. No, las ingles. Para esas cosas hay que calentar, sí. Sí. Y a tus 20, mija. Deportista. Imagínate en 20 años. Imagínate en 20 años, cosita. En fin, hablando de vaginas que apuntan al cielo. Hay una modelo de OnlyFans, señor Franco, que acaba de revelar, ella trabaja en OnlyFans y en cine para adultos. Trabaja revelando fotos también. Y acaba de revelar que. Tiene dos vaginas. ¡Órale! Hay un chingo de vatos que tienen hasta tres, güey. Pero es diferente. No, pero. Diferente. No, pero. No, pero, no, pero esos cuestan. Pero eso no se les ve, güey. Eso no son físicas. No paga 5,000 a la semana. Ella vive. Pero ellos los tienen sordeadas. Oh. No son sordeadas. Está la matriz y las sucursales. Sí. Ella es la que me entiende, como dicen los camaradas. Es la que me entiende. Es la que no puedo hacer lo que no hago con mi esposa, lo hago con ella. Oye, no, es la que me comprende. Señoras, pónganse a mugrosear para que no pase eso. No digan que asco, di claro que sí, mi amor. Escupida, salivazo y todo, viendo los ojos. Siempre viendo los ojos. Siempre viendo los ojos. Contacto bucial es importante. ¿Cuál es? Habló. Su santidad. Es un guerrero. Pinche, explícanos eso de que tiene dos vaginas. Bueno, le explico, señor Franco. Es una condición que se llama acá útero didelfo. Útero didelfo. Pero también tiene ano. Delfo. Claro. Didelfo. Delfo. ¿Del Señor de los Anillos? No, didelfo. No, didelfo. No, delfo. No, que usted diga. Ya entendí. Didelfo. Entonces, lo que significa que su cuerpo tiene dos vaginas, dos úteros y dos cérvix. O sea que se puede embarazar dos veces al mismo tiempo. O sea, vende chévere. Exactamente. Oh, mami, cuatro chiches. Es una vaca. ¿Segura que es humana? Eso ya es vaca, ¿no? Ella, y se casó con Splinter. Le echaron, ¿cómo se llama? Lo que le echaron a los tortugas ninja. Mutágeno, ¿verdad? Bueno, ella. ¿Qué dice la abuela? Esa es la viejita, le está dando su papilla. Te mamaste, güey. Perdón, está lagueado. Esta chica, Evelyn, te llegó como 45 minutos. Vamos y le gacho. De hecho, están diciendo que paz descanse, María Teresa. Ya falleció. María Teresa se. De una impresión. Sí, de una impresión. Que venga Sergio a unas palabras a darle. Tiene dos vaginas. Dos úteros. Y decidió recién ahora contar esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Didelfo? Didelfo se llama. Útero Didelfo. Útero Didelfo. Suena como en italiano, ¿no? Sí. ¿Como de quién es? Didelfo. El útero Didelfo. Útero Didelfo. Un güey que se llama Delfo. O como argentino. Sí.
Duro tiro el elfo. ¿Tú cómo? Verga. Es un pinche vato borracho, weón. Ya, ya pegó es el pastelito. Eso es Maradona. Sí. Pero imagínate. No, ahora no se chiste nada con el pastel. No, no me quiero. Imagínate el contexto que llegues con la morra, la encueres y le veas dos panochas. Hola, verga, güey. Pues uno con la mano y otro con el pie. Yo tengo una pregunta, señor Facundo. Sí. Muchísimo. Las dos vaginas. Sí. Estoy tratando de imaginármelo. Esto es. Están una después de la otra. O sea, así horizontalmente, o como literas, o sea, que está una sobre la otra, tal vez era una sola muy grande, y ella la cortó a la mitad. No, porque tiene dos úteros. Ah, ok, ¿cómo? ¿Y tendrá depilada las dos? Mire, no, una peluda, a lo mejor nada más una, no tenemos, la de arriba. No, no, porque así puedes decirte, ¿cómo la quieres? ¿Depilada o con pelos? Y ya tú eliges. O sea, tener las dos opciones todo el tiempo. Ya dices, no, pues quiero mixta. Una campechana. A una le puso trompo y a la otra. ¿Viste? Tenemos una imagen icónica. No, para... no, 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 de la actriz. Está muy guapa. De la actriz. Sí, yo no sé, nada más una boca. Mi pregunta es si cobrará así la el pack doble, o sea. Yo cobraría doble. Debe, o sea, ya sabes como, ser. Ok, te envío mi pack, pero tenés que pagar. Bueno, no, esta morra se va a hacer millonaria en porno. Es como esa chingadera verde que tiene varios conectores. No lo digas así, güey. No. Cuesta no, 100 no, dólares, no, pero tenés que pagar 200. No le digas así a Corea. No, wey. Corea, no. La, el... es un idiota, güey. Es un monitor. No, perdón. Wey. Igual. De verde. Esa chingadera verde así, con huevo los lados. Está feo, güey. Imagínate que, plac, o sea. Hoyo y dos acá más boca. De totopo. De totopo, güey. Guacamole se hace guacamole. De codo y todo. Perdóname, es que ya ves que la transmisión tiene un retraso. ¿No? fíjate, dice una persona, difiero con la nota. Bueno, Luz Pérez dice: difiero con la nota de Poncho. Yo tengo más de 36 y es cuando más disfruto del sexo y mis parejas más jóvenes se cansan más que yo. A veces me quedo con ganas. No me gustaría que dieran mi nombre. Bueno. Okay. No, cosita. Bueno, dos vaginas. Tiene dos. Solamente aclarar una cosa. Esto es un beneficio para ella. Tenemos la siguiente imagen, señor Coria. Ahí. Esto no es un problema para ella. Miren, esa es su pareja. Y miren la sonrisa de este hombre. Sí, pues evidentemente, tiene dos. Es una persona que la pasa. O sea, es que lo mantienen. Pero no necesita de otra. O sea, te voy a decir una cosa. Sí, no, que tiene, es que tiene otra. Ese es el tema. Una pregunta, Facundo. Sí. Ahora sí le puedo decir, ¿qué te falta aquí? Si aquí lo tienes todo. Decime, una pregunta. ¿Menstrua al mismo tiempo? ¿Cómo? Bueno, o sea, ¿les baja al mismo tiempo las dos vaginas? Ah, buena pregunta. Bueno, yo tengo si con una se ponen de mal pedo. No, pero imagínate, es que ahí te va. ¿Son qué? ¿Cinco días? Más ponle tú, mujeres. ¿Seis días? ¿Siete? Cinco, seis. Imagínate. Vamos a ponerle seis en promedio. Pero si es a distintos tiempos, está ya son 12 días. Entonces, del mes. Mitad del mes. No, yo soy optimista. Si las reglas te juntas mucho con una mujer, normalmente se desincronizan hasta cierto punto, no sea que se deba, la verdad desconozco. Uh-huh. Te sincronizas con la persona. ¡Nah! Sí. A mí se me gusta mucho. ¿Eh? Sí. Todos los mismos días baja el al fondo. Sí. A ver, a nosotras tres nos baja por los mismos días. Uh-huh. ¡Nah! Sí. Sigue. Por eso somos, ¿cómo se llama? Con cuando, razón de culeras, cuando no, cuando te cambia el día. O sea, por ejemplo, si te baja todos los 14 y te juntas mucho. Espérate, chingada madre. Si a una le baja el 14 y luego te empiezas a juntar mucho con una que le baja el 2, tu periodo se como que se sincroniza. Fíjate que sí tiene razón, porque una vez en un amo del universo estaban las tres y olía mucho a hierro. No, no. A tapita de yogur. Y no era solo por las lentejas que había preparado por. Olía agua mojada, tierra mojada. A ver, Carlos. No. Carlos aclara vía chat, el útero didelfo no es que tenga dos úteros, es el mismo útero dividido en dos y las divide un tabique, es una malformación congénita. ¿Y hace pipí por las dos? O sea, el tabique es aquí la nariz, ¿no? Sí, o sea, pues el vato ahí vive. Yo soy optimista, o sea, para mí menstrua por una y la otra queda abierta como un Oxxo 24/7. No, se van rotando y ya siempre está disponible. Oh, qué chido que una sea para menstruar y hacer pipí y coger. Uh-huh. O sea, la limpia. Y la otra. Pobre vieja que me duele la cabeza. Y estoy menstruando. Tenemos la otra panochita. Pero de todas maneras, por la otra te manchas. También. Tenemos el culo. Oh, que la verga. Tiene tres opciones el vato, ¿eh?
Está muy chingón, pero... La semana del culito. Ahora, ¿pero se puede embarazar? ¿Puede tener hijos? O si quiere. Imagínate el doctor, ¿por dónde es va a salir? Es su decisión, no bueno, te metas no en lo que ellas van a decidir. No es recomendable tener dos hijos de esta manera, con los diferentes, digamos... Salió un niño y un carrito. Pero ella dice que lo descubrió, que descubrió esta condición cuando fue a interrumpirse un embarazo. Lo cual es un poco irónico, porque, no digo... Y le dijeron, aquí no tenemos problema. Ah, ok, o sea, no se ven las dos vaginas. Ahí está el gran misterio. Pues si a mí no me ha dado cuenta, ni modo que dije, ah, pues todas tenemos dos, hasta que alguien dijo, oigan, muchachas, ¿les ha pasado que la vagina a la derecha no anda jalando bien? Parece esponja de mar. Y todas, ¿cuál de la derecha? Todas tenemos una. ¿No tienen dos pinches jodidas? No, y así. Dice, una la usa para el trabajo y la otra para su vida personal. Como usar una habitación para oficina y la otra. Tiene varios cuartos. Es claro. Padre poder cambiártela así que esta ya está desgastada, déjale cambio el cartucho. Yo lo que a mí lo que me gustaría hacer es poder contactar a esta actriz y mandarles todas las preguntas que tenemos nosotros. Dice Alan Lara que no están de un lado a otro, las tiene cruzadas como boca del depredador. Oh. Como Demogorgon, ¿sí es cierto? Como Demogorgon. Y con dientes. También. La cantidad de gente que está aclarando que no se orina por la vagina, o sea, ah, ustedes han de ser una delicia en las fiestas. Sí, sí, o sea, sale el payasito. Ah, no es cierto, esos no son tus pies, ¿no? No, pero aparte, lo dijo ya a mí. A ver, nosotras sí sabemos por dónde hacemos pipí. No mamen. Yo no. Ah, no es cierto. ¿Tienen alguna pregunta que le quieran mandar acá? Yo estoy anotando las preguntas que le vamos a mandar. No, a la no es que tú lo supieras, güey. Si no, no tiene caso, güey. ¿Cómo? No, pero tú tienes una lista de preguntas. Yo tengo una lista de preguntas. A ver. Y yo, ¿qué pasa si estornudas con las dos abiertas? Ok. Sería interesante. Si, bueno, si puede menstruar, ya lo cubrimos. ¿Se agarra un pedo vaginal las dos? Este es un problema más económico. ¿Vieron que hay tangas que vienen con agujeritos? ¿No? Esas que son más de lencería, que tienen un agujerito para que... ¿No tienes que hacerlo tú con las tijeras? No. No, no, esa es la versión económica. Ah. No, eso ya está lento. Oh. Ya que te lo hace la tijera. Sí. No, es que yo hasta figuritas hago, se ven moñitos así. Origami. Después hay otra, hay unos dildos que vienen, que las chicas lo pueden usar por ese orificio y por el orificio de atrás. La candado. Versión teléfono, el, bueno. Sí. Claro. Bueno, este tendrá que venir con tres. O sea. ¡Ay! Sí, de trinche. O de trinche. Como los tamales de dulce y de dulce, carne, de carne y de, ¿no? Claro. Salsa roja, salsa verde. Y la última que tengo yo es más para Macario. Mole. O sea, mientras te coges te puede mear. Macario. ¿Mientras te qué? Como la mamá de Macario. La mamá de Macario puede hacer sí, eso. Sí, sí, sí. Mientras te guisa un huevo, güey. Una pregunta que quiero. Yo nunca me he topado una chica, sí, obviamente. Pero en mis tiempos de juventud sí llegué a ver chicas que eran muy... tenía relaciones con chicas que eran más altas, de 1.80. Y sí tenían, pues digo, sus partes muy grandes. O sea, ¿a poco es lo mismo con lo del pie, güey? Pues dice, yo salí una vez con una chava que medía como 1.81. ¿Está alta? Y desde aquí le empezaba... No. Parecía un verol. No, era un guarache. Era un guarache. Ella se ponía un guarache, esos huacaqueños, en vez de un cótex. Una vez me enseñó un cótex de ella y cabían dos ratones y una paloma. Y lo puedes mandar. Habría ahora, le tiro... Le tiro la siguiente injusticia, señor Franco. Pero es que la señorita ya me iba a decir algo. Ah, disculpe. Ah, que hay un mito que si las mujeres juntan sus pies y el arquito de los pies es lo que le mide la panocha, pues. Entonces, por eso muchos hombres piden fotos de pies para imaginar la panocha, pues, de las mujeres. Wow. O sea, lo que miden los pies de la mujer, juntos. ¡A la verga! Lo que miden los pies juntos, el arco como se forme, esa es... Es una empanada argentina. Ok, ya entendí. O sea, ya pegan no, sus piecitos. ¿No será como la que dicen de los vatos que... Según la palma de la antebrazo. No, que estiras tu dedo. No, hombre, qué hermosa. Ya a mí sí, lo que les mide. Y bueno, ay, respeto. No, que era con tocarte, no sé cómo... Ana Valero diciéndole, dedos, qué hermosa. Ay, diciéndole cae porque le vi el chile. ¿Cómo, güey? No. No mames, me equivoqué. Sí. De carrera, pero bueno, prosiga, señor Facundo. No, y que por el otro lado hay un personaje en las redes sociales que se llama Dysphalic Dude. O sea, ¿cómo? Dysphalic Dude. Es okay. Como vato disfamélico, supongo que vendría a ser. Famélico. Que tiene dos penes de 25 centímetros. Ah, no, ya, mames. Miren si es injusto. Pues, mamadas, tú ya no levantó uno de 25. Ya ese era el consentido de Dios, güey. O sea, no, ya. Te doy un pito de 25 centímetros. ¿Qué te parece, mijo? Gracias, señor. ¡Pues ten otro! Sí, o sea, o le mató a todos sus papás. ¿Es Batman o qué pedo? Sí, o sea. Sí, sí. No, y puede poner 50% de descuento.
No, no. Es, o sea, ojo que esto le pasa una vez cada 5,5 millones de hombres. Sí. Sí, 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 fue consentido. Hace poquito el güey con el pito más largo era mexicano, ¿no? Un güey de Saltillo. Y el vato sufría mucho. ¿Por? Porque era un pito muy grande, necesitas demasiada sangre. O sea, que no se le paraba. Sí, para. No tenía la erección completa. Le podía agarrar una embolia, digamos. Pues no. No, si el vato mandaba toda la sangre, el vato se desmayaba. Tenía que hacerle una transfusión para poder parar. Sí, el vato estaba con el pito parado y el pito caminaba y el güey se iba arrastrando, donde ya la sangre no... Ojalá, pero no, es un pito normal, un pito normal. Un tecate y una mantecada. Una mantecada, una lata de chiles verdes con una mantecada. ¿Cómo la velita? ¿Cuál la velita? La velita. Sí, dale. Este muchacho decidió escribir un libro en el 2014. ¿Cómo se llama el libro? Con la verga. Se llama... De la verga. Sí. Se llama De la verga mi vida. Vivo de la verga. Vivo de la verga. Solo vergasos. Solo vergasos. Ay, no puedo encontrar el nombre del libro, pero está en Amazon. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? $9. Ok. Pero como son dos vergas, son 18. 18. Pregunta Steven Ruiz que si la morra fuma por una vagina, el humo le sale por la otra. Es una buena pregunta. Es que hay teiboleras, chicas striptease, aquí en México, sobre todo en Tijuana, me dijeron, que si llegan a hacer ese tipo de como que se ponen un hielito, un cigarro. Imagínate dos, de que dices, este es hielo, y luego le picas abajo y sale Fanta. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Como refri. Las que escupen pelotitas de ping. Señor Mole, las chicas que pueden escupir pelotitas de ping pong. Con esta puedes recargar permanentemente. Sí, ella se pone. Es una nerf, la hija, la chingada. Sí, la vieja te avienta una pelota de ping pong y te la avienta. Hay unas que chiflan. ¿Cómo crees? ¿Al lado? En unisonos. Ponle así dos. ¿Cómo hacer la lengua para atrás? Ajá. ¡Oh! Ok. Esto no lo había notado. Encontró al güey de los dos pitos y lo vio. Discúlpeme. Pero hay otro muchacho en África de 21 años que afirma contar con 4 penes. ¿Y dónde? Así. No, pero ya eso ya parece un platanar, güey, ¿no? O sea, no, pero él no puede. Es un racimo. Es un pinche racimo. Es un billar, güey. Es un racimo de plátanos y tú vienes con ya arañas. Ya eres una marimba, güey. Es un racimo de verga. No, ahí sí, ya tienes un. A eso sí le luce el saco, el zacatal de verga amarrado con una verga. No, es calamardo. Acá, o sea, por ejemplo, con dos, pues bueno, mano y boca o dos manos. Acá con 4 te quedas sin manos y sin. ¿Qué harías tú? Con, o sea, que se baje el vato 4, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues, le hablas a 3 amigas, ¿no? Sí. Juntas podemos con esto y hacen como los Power Rangers. ¿O te cortas aquí? Sí. Ay, no. Dice Ana a y le preguntas, ¿quieres saber cómo tú estás? Dice Ana Valero, si le veo las 4 veras, le pongo un guante de béisbol y empiezo a jugar con él. No, pero es... O como los karatecas, güey. Ya no disfrutas. Los karatecas, sí. Creo que no tener vida. No tener vida. Sexualmente activa, no creo que tenga vida. Ahora, si las tienes así como si fuera racismo, pues estás metiendo una y las otras picando las ingles, ¿no? Mucha gente dice, qué chingón ser una persona con ese tipo de cosas. ¿Y cómo bombeas tanta sangre para tantos pitos, güey? Sí, güey. Yo veo... ¿Tú te acuerdas que hubo un tiempo, me dijo un camarada, que había una página de porno donde salía un vato con un pene gigantesco que decían que era armado, güey? Un pene gigante y cuando se venía el vato aventaba 3 litros de crema batida de no te quiero romper el corazón, fue pero batida. Se descubrió después que era de goma. Era de goma. Uh-huh. Y la morra de que, oh, te va a salir. Y yo llegaba. Y pinche de que, alguien. Y la chingada me decía que iba a salir. Bueno, pero lo que te digo es, yo creo en mi punto de vista que ya no disfruto las cosas. Okay. Algo más que hacer. Mejor, yo me quedo con el mío. ¿Cuál? Con el que tengo. Adentro. No te creo. ¿Dónde te seguimos, Facundo? Facundo Herrera en YouTube, Facundo Herrera en Instagram, Facundo Boludo en Twitter y Facundo Herrera en TikTok. Perfecto. TikTok. ¿Algún evento que quiera anunciar? No particularmente ahora, pero sí que estamos realizando la campaña para verificar que Monterrey no existe y hay mucha gente que se te va sumando en TikTok, así que los invito a todos que vayan y aporten sus oye, pruebas. Oye, felicidades que tienes dónde vivir, ¿verdad? Ya tengo depa. Ya tengo depa. Oye, ¿qué tan cierto que la persona que estaba antes de tu depa dejó ahí a alguien amarrado? Dejó muchas cosas pegajosas. ¿Sí? Hay muchas cosas que están pegajosas, algunas cosas desaparecidas. ¿Llegaste a ver fotos de alguien de aquí? Lo charlamos a la salida. ¿En cuál depa estás? En uno. Ah, no puede decir. En uno. Saludos para Ana Plata. ¿Le puedes decir al chimpe que chingue a su madre? Dile que el chimpe que chingue a su madre. El chimpe, cuídate. Adonai Martínez, ¿sabías que existe el exorcismo al revés? No seas cabrón, chiste viejo. Guppy 12, Andrés SS, pongo $20 para tercera, cuarta base para el Cris.
Juan Rafael Martínez, saludos a todos el panelón desde Tampico. Deberían de invitar a Adrián Marcelo, los amos del universo. No seas malito, hazme una lista de todas las cosas que debería de hacer para limpiarme el ojete con ella. Tengo un cómic de por favor. Ah, gracias, Alex Arellano. Te busco en Instagram. Muchas gracias. El ojete. Alan Carmona. ¿Por qué llamas así a tu culo? Pues así se llama. Sí, aparte, es una palabra muy graciosa, ojete. No sé por qué, me produce paz. Ojetitos de pollo, ¿sabes? Sí, no seas ojete, ¿no? Me es la G. Me hace bien. Es la J, sí, sí. Ojete no es con G. No. Es con J, güey. Bueno, depende, si lo quieres escribir bien o lo quieres escribir mal. Si lo abrevias es con G. Si no, es con J. Si lo decimos ojete. Ah, ojete. O puede ser ojete. Digo, yo me estoy basando en que viene como de ojal, ojo. Ya. Sería con J, pero a lo mejor no estoy en lo correcto. Yo apostaría porque es con J. Ok. De ojete. De ojete. Sí. Depende cómo lo veas. Bueno. Alan Carmona. Yami, mándame un saludo con voz de Ana Valero. Rafa López, el día que me convencí que encontré a la persona correcta fue el día que fuimos al cierre del show payaso. Gracias, Rafa, y saludos a ella que se llama Gris. José Fuentes, soy un seguidor de la mesa 4, yo los pude ver en vivo. Saludos a todo el panelón, te saludamos, hermano. Un saludo de la mole, Julio Cruz, como Maradona nacido en España. Y bueno, pues que la chupen, que la chida chupando. Saludos y dale a tu cuerpo alegría, Matagalina. Bien. Gabriel Cerón, deseenme suerte. Mañana regreso a clases presencial. Puta, qué hueva. Eric Zaragoza, ¿por qué dos moles? El moleverso es real. Sí, el moleverso. Bueno, señorita J-R-verso. Valero, ¿preparó usted nota? Sí, claro que sí. Güey, ya. Sí, no, esa pónsela a tus papás, güey. O sea, así de que en su cuarto un póster, güey. Ahí está, ¿ves? Ahí está. El moleverso. Two and a half men. Mira, ponte Valero los tres juntos. No te creas. No, no te creas, no te creas. Era por la barba, era por la barba. Eso se llama a tu madre. Hoy no me la rasuré. Se llama Subway de Boneless, esa foto. Como yo quiero que pongan mis redes ahí, también yo voy a mi tema, ¿no? Claro, claro, ahorita que. Ahorita te. Sí, no. Sí, se lo gana uno aquí, ¿no? Franco ahorita te va a decir, tienes nota, tú dices tu tema. Ah, claro. Tenía que esperar entonces. Sí, Franco, me apresuré. No. ¿A poco no has dado nota, Gerra? No. ¿Andas bien? Sí. El iguana, el pinolillo, pero no. ¿Esa no era? El pebre de iguana, no valía. El jaliche. Sí, esa fue su nota. De Ale, sí, esa fue su nota. ¿Sí? ¿Te duele? Poco, nada más cuando me sobo. ¿Es un huevo? Sí, pero si yo no sentado. Sí, señorita Valero, ¿preparó usted nota? Sí, claro que sí. Es que no ha dicho sus redes sociales, pero. ¿No ha dicho tus redes sociales? No. Ahorita las decimos, no te apures. Ah. De una vez. Aquí tengo el de una vez. Sí. Aquí tengo mi nota, yo también. Bueno, entonces déjame no. que dé Valero su nota. Ok. Pégalo los ojos. ¿Qué fue? Levanta la piscina, te ayudo. Te sobo, Franco. Estoy chido. Pasa, normalmente puta. Franco te convulsiona. Estoy bien. Sí aguanto. Ok. Adelante. Bueno, por primera vez en la vida. No. Sí, nada. No, por primera vez revisar el teléfono de tu pareja puede que traiga cosas buenas. No me digas. ¿Cómo crees? Pues porque resulta que una mujer revisó el celular de su esposo y se dio cuenta que quería matarla. Ahí les va, porque, bueno, esto ocurrió en Estados Unidos y resulta que el señor llegó muy borracho a su casa, por lo cual no iba a poder ir a trabajar al día siguiente, entonces la señora decidió tomar su celular para avisar al trabajo que no iba a acudir. Qué lindo de su parte. Que es lo que dijo ella, ¿no? De seguro, vamos a ver con quién se mensajea este hijo de puta. Ay, se bloqueó solo el teléfono de Mario, voy a avisar en el trabajo que no va a llegar. Uh-huh. Y de paso, por cualquier cosa. Sí, se puso a ver todos sus mensajes. Eso, claro, y se dio cuenta que había un número extraño, con lo cual correspondía a su amante, en el cual ellos ya estaban planeando cómo la iban a matar para quedarse con el seguro de gastos médicos de la persona. Entonces, pues obviamente la señora se dio cita con las autoridades para entregarles las pruebas de lo cual la querían asesinar y se desglosaron unos cuantos mensajes que tenían en el cual la amante incitaba al marido a que la matara mientras que, el marido le decía al amante, a Vanessa Nelson, que es la amante, si tienes que matarla, por favor, te lo ruego. Porque ella le preguntaba, o sea, el esposo le estaba diciendo al amante que la tenía que matar. Y aparte está muy gracioso porque el apellido del esposo es McDonald. Okay. Ah, yo pensé que ¿De qué trabajaba? Hace salchichitas. En Casio.
Y parte de los mensajes venía, esta mujer vale 1 millón. Estoy diciendo que la matemos y cobró $1 millón para que vivamos como los reyes y reinas que somos. Su amante, al leer el plan para matar a la mujer, responde, no somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no. Hay más de 1 millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán, le comentaba el esposo. Bueno, a fin de cuentas, llegó obviamente con las autoridades y ahora el esposo tendrá que pagar una fianza de $75,000 para después comparecer con un juez y revisar si podrá salir de la cárcel o tendrá que estar un tiempo ahí. ¿Te pueden meter al bote por intento de matar? O sea, intento de homicidio. De pensar que quieres matar, pero sin que... ¿Lo intentes? No sé, güey, fíjate, porque no creo que califique como tentativa cuando nada más lo estás diciendo, porque tú te puedes zafar diciendo, estaba jugando, sí, o era lo que le decía a mi amante para que no me deje, o no sé, ¿verdad? O sea, hay pinche mil excusas. La iba a matar de otra forma. La quería tener entretenida. Pero no sé, fíjate, habría que ver. Yo creo que no era tan grave porque luego hubo un tema de multa, ¿no? O sea, que ya había como... Ahora, en Estados Unidos se da mucho eso porque mucha gente está asegurada, o sea, se asegura y a veces los vatos se pelean con las viejas y dice, o la vieja dice, este güey vale $2 millones, muerto. Poco. Sí, que vales más muerto que vivo, ¿no? Sí, qué mal güey, pedo. Que ojete, güey, que no vale la vida. Pero ese seguro de vida, ¿eh? No es el seguro de médico, es seguro de vida. Están haciendo una operación. Sí, sí, sí. En fin, entonces, bueno, es la primera vez que hay una mujer que revisa el celular de su esposo, pues no sale... ¿Estás bien? Yo también me estoy... Ana Valero, ¿estás bien? Y, entonces, revisen el celular de sus maridos, no, por si... ¡No! ¿Ah, no? Bueno. Por si las van a matar. Yo creo que sería buena idea revisar el de la mujer por cualquier cosa, si alguien la quiere agredir en la calle o algo así, sí, darle... ¿Qué, pero va a venir los mensajes? No sé, o sea, insisto, el vato que quiere hacer chingaderas, aunque lo cheques 24/7, va a encontrar la manera. Pero yo he tenido conversaciones con mis amigos aquí presentes y otros que no están, que no me gustaría que mi esposa vea. ¿Sí me explico? Claro. O sea, no es nada más cosas mías, sino también ustedes me cuentan sus cosas y no está chido que tu vieja revise los mensajes. Además, que como que yo busque, no lo revisaría ella el suyo. El que busque encuentra, ¿no? Sí, no, yo por ejemplo, sí. Yo la otra vez le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy peleado con mi señora. Pero no le voy a hacer nada porque solo me dan 176 pesos. Estoy mutando. Ajá. Perdón. Pero. Sí, sangrar, güey. ¿Por qué estás herido, güey? ¿Qué traes, güey? Traigo una costrita. Trae sangre en los brazos, como que una pelea. Y trae puteado de la cintura. La panocha en la mano y le está sangrando. Sí, me está sangrando. ¿Por qué, compadre? No, puede ser que antes practicó el bailarín. No. Practicó el bailarín con Franco antes de levantar. Yo fui al ensayo para ver si le salía con Yami Ruth. Va a salir bien. No, no, todo bien, me volé un piquete de mosquito. Pero hay servilletas, ¿no? Regálame dos, no seas mala, ¿no? Ah, pero no las tengo yo. No las tienes. No. Yo creo que fue una buena decisión, no, respetar el teléfono del otro. No, mira, hey, Franco, a lo mejor te pusiste en el mismo ciclo que las chicas. ¿Puede qué? Estoy sangrando. Huele a hierro. Gracias. A tapita de yogur. Hubo sincronización. Oye, aquí la cuestión de, volviendo al pedo, de la conspiración de matar a alguien, sí, es que siento yo como que sí es más penado que planees un asesinato. Que se asesine a alguien como por accidente, ¿no? O sea, no accidente, sino que de repente pasa alguien en la calle y lo mates, es como menos penado que conspirar para matar a alguien, ¿no? Bueno, hay agravantes y atenuantes en un asesinato, pero un asesinato es un asesinato. Sí. Yo a lo que iba es que yo no sé si esto califique como tentativa. Uh-huh. Para mí, lo digo, no me sé las leyes, perdón, pero una tentativa sería cuando... Ya te apunté con un arma, claro. Cuando te aventé por las escaleras. ¿Sí me pagaste a alguien? Sería más como lo que pasó con... Bueno, ese es interpósito. Con Santoy, ¿no? Algo así. Ah, no sé, ¿por qué? O con Christian Watts, el monstruo de allá, de quién sabe dónde. ¿De Toluca? No, Christian Watts es de Estados Unidos, el que mató a su esposa y a sus hijas por irse con la amante. Sí, no, a él sí le dieron un nombre a lo que hizo, a lo mejor va por ahí. Que se puso de acuerdo con la amante para hacer el crimen. Sí, pero él sí lo hizo. Acá no. Ah, es que no lo hizo. Aquí sí, no sé, lo sí, hizo. Sí, pendeja yo. Sí, o sea, pero es que ¿qué pasa si no se da cuenta la morra? Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, qué bueno que se dio cuenta, qué mal que sea... Pues no sé, a lo mejor esperabas... Sí creo que lo hizo para ver si traía un amante. Sí, sí había una. O sea, ¿sí? sus celos no eran... Infundados. Infundados.
Pero no sé, como que lo último que te esperas es encontrar mensajes de sí, voy a matar a mi vieja, tú. O sea, sí, claro. Lárgate con ella, hijo de puta. Sí, aquí la pregunta es, y Ana lo dice bien, o sea, ¿por qué una multa si no hubo ningún agravante, como es tu madre? Entonces, ¿no es malo tener un plan macabro? Todos lo tenemos. ¿Eh? Dijo no, plan pero, macabro, no plan o sea, en ese caso haz de cuenta que te ponen como una restricción, o sea, no te puedes acercar, no puedes hacer nada. Con estoy de acuerdo, persona. Pero cobrarle $75 por una multa. Pues también, engreña, pues para que le quiten algo por andar de chismoso. ¿Para qué chingados anda mandando muestras a lo puro pendejo? Eso se habla en persona. Ok. Muy bien. Premeditación homicida, dice que se llama. ¿Cuánto te salió bien? Premeditación homicida, o sea, como que estabas planeando e intentando. O sea, que sí. Entonces, que a lo mejor sí es delito. Sí, parece que es delito. No, sí, claro. Bueno, ya. Qué mal pedo, ¿no? Caer al bote. Por pensar. ¿Tú qué hiciste? No, yo planeé el asesinato y me dije, pendejo. ¿No? Me cacharon antes de ni siquiera llevarlo a cabo. Me torcieron los mensajes. ¿Dónde te seguimos, señorita Valero? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Quisiera preguntar si tenemos horario ya normal este miércoles en Detallitos y Detallones. Sí, no hay grabación este miércoles. Ok, Detallitos y Detallones en punto de las 8 de la noche. Para que lo vean en Permítame Ser Franco. Se vienen proyectos bien padres. ¿Qué más? Sería todo. Ay, los viernes en El Bello y la Bestia con mi querido Checo Mejorado. Ahí estamos. Suscríbanse al canal de Permítame Ser Franco. Les recuerdo que ya volvemos a la gira. Y los que están en suscripción nivel fam, como son menos, podemos armar un meet and greet con ellos que está más controlado y que no nos obliga a brincarnos las restricciones puestas por la gente de salud. Saludos para Alejandro Peña, Javier Sánchez Duarte, que Yami y Ana me manden un saludo, por favor, dice Javier Sánchez. Saludos. ¿Me dejas decir algo rápido? Por favor. Ya. Oye, ¿me dejas decir algo rápido? Sí. A ver, yo había comentado en mi Twitter de una situación que me acababa de enterar hace unos días sobre una persona que... Habló mal de ti. Que andaba hablando mal de mí. La verdad, ahorita comentándolo con mis compañeros, ellos me dieron el mejor consejo, que es como, güey, ya mejor no hay que darle fama a esa persona que sigue ahí con su cara ojete. Entonces ya creo que con eso es el castigo más bonito que se le puede dar a alguien. En fin. Sí, no, porque el Babo decía en una canción, hacer caso a un pendejo es engrandecerlo. Claro. Y aplica para hombres y mujeres. Entonces yo le decía, no, vale, ¿para qué? ¿Y el que te dice esas cosas es hombre o es mujer? Es ambos, así, tira león. Sí. ¿Para qué? No, luego ahí sacan. Ah, ya entendí, perdón. Sacan su video y hoy voy a contestar. Entonces, así, mira, no dijimos nada. ¡Ah! No puedes hacer video. Ahí está. Alguna vez, como dijo. No vas a comer a mis costillas. Como dijo Fulanito. Toma. Era Fulanita. Que la mole me salude como Sague en Veracruz, dice Edwin Sosa. Edwin Sosa, te mando un saludillo. Ey, impresionante. Hijo de puta. Alberto Mares, que si Yami le manda saludos. Saludos, Sague. Alberto. ¿Cómo quién? Como Sague. José Jiménez, ¿cuándo va a ser el baby shower de Yami? Después de un rato. Uy. La semana pasada, dice Axel Hernández, le pedí un saludo a la mole y me mandó ALB. Saludos desde Tennessee. Ah, me encanta. Y soy Rebe. Ah, no, es Rebe. No, ALB es una marca de ropa, ¿no? No, sí, es Ana Loren Valero. El Louis Vuitton, esa. ¿Ana qué? Ana Loren Valero. Oh. Saludos a todos. Conan en Atampico, Aarón Pérez. Que por favor, Valero, me mande saludos como colombiana. ¿A quién? Aarón Pérez. Aarón Pérez, parce, que la pase muy bonito hoy usted, que le esté yendo muy bien, no sea perezoso por ahí. Igualito que Higuita. Cierro los ojos y es el pibe Valderrama. Es el pinche pibe Valderrama metiendo gol, güey. Ay, mole, usted, ¿dónde había andado? Que andaba bien perdido. Bueno, yo estaba ahí en la piquera atrás, echándome. Saludos para Dangel X8 Foster EDC. Yo le bailo a base en su cumpleaños, dice. Ahí está, güey, ya te tengo bailarín. ¿Quiere que le baile? Ana Valero, mándame un beso, dice Luis Gámez. Te quiero mucho. Saludos, Luis. Derek Oporta, puedes saludar a Alejandra Gaitán, es tu fan. Saludos, Alejandra Gaitán. Oporta no es la que abres así para entrar. Oporta. Puerta. No, Oporta. Oporta no es el que dirigía al Barcelona. No, es Porto. Esa es la Porta. No, esa era la Porta, gracias. Oporta. Oye, no es un cantante de rap. Es Porta. Es el del Dragon Ball Z. ¿Lo Porta no es eso?
Ya lo dijeron. ¡Ya lo contaron! Portes o sea, cuando me vale verga. No importa. Ah. Yo tengo un mensaje muy importante que dar. ¿Quién te dijo cosas? No. Me lo quería guardar, pero me parece importante que ustedes participen de ese mensaje, para lo cual le voy a pedir de favor al señor Luis Coria que se acerque aquí con nosotros, por favor. Si eres tan amable, Chicorita. Te va a borrar el video en YouTube, dice. Sí, no, mira, ¿puedes dejar que se siente tantito Coria? Sí, yo voy al baño. Ándale. Yo te hago así que... Hijos de puta. El señor Luis Coria, fuerte el aplauso, por favor. ¡Bravo! Siéntate, hermano, siéntate. ¿Qué fue ahora que hice? No. Esto tengo que hacerlo, hermano. El señor Luis Coria, por parte de un proyecto familiar, ya no va a poder cubrir los horarios aquí en Frank Hollywood, entonces nos abandona el 15 de febrero, ¿verdad? El 15 de febrero. Y como la siguiente semana yo no voy a poder estar en la mesa, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte delante de todos ellos, que es nuestra segunda familia, y de ellos que están viéndonos en casita, que te vamos a extrañar un chingo, hermano. Me vas a hacer falta, créeme que es como si me estuvieran cortando una mano, pero... Como te lo dije en su momento, valoro, respeto y admiro la decisión que tomaste de apoyar a tu esposa. Eso creo que es importante que lo sepa la gente, que este cabrón, pues para dedicarse a estar más en casa y que su esposa pueda hacer la especialidad, me dijo, no voy a poder cubrir los horarios. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver si dentro de unos meses esto se compone. Le dije, sí. Tienes las puertas abiertas. Sí te pedimos de a huevo. Que tienes que estar el 26 en lo de cantera, eso sí es a huevo, eso sí, no mames, tienes que estar el 26 en cantera. Y quiero decirlo porque luego mañana se puede entender de otra manera, que esa es la manera correcta para mí, ¿no? De decir, ¿sabes qué, Coria? Nos encantaría que te quedes, o sea, sabes que te necesitamos, sabes que te queremos, sí, te puteamos mucho y la chingada. Pero que el señor va a seguir haciendo stream Twitch. En Twitch estamos haciendo stream. En twitch.tv de Onalzo Luis Coria. Voy a seguir dándole por ahí, ya que estoy en casa. Pues aprovechar horarios que tenga libres para darle más a la banda. Bien, porque por lo general tenía la banda de noche. Entonces voy a intentar buscar un horario temprano. Soy Luis Coria. Soy Luis Coria en Twitch y en todos lados así me pueden encontrar. Yo creo que lo de caballeros, hay ahorita 37,000 personas. Uh-huh. Es que se suscriban al canal de Twitch del señor Luis Coria, que lo sigan, que lo apoyen, que si lo ven en stream, pues ahí, no sé, 100,000 pesos que le quieran donar, alguna mamadilla eso. Que ¿no? le sobre por ahí. Que alguien le sobre, porque es un cabrón que le tenemos mucho cariño y hermano, gracias. Quiero que toda la mesa esté contigo. Gracias. Y que sepas que, pues que nos jode que te vas, pero te respeto. Muchas gracias. Por la razón por la que te estás yendo. El aplauso para el señor Luis Coria, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Tú también ya te vas? No, mames, Rubí. Ya te he dicho que tú no te puedes ir ni morirte, pendejo. Espérate, Rubí. Sí, no. Carnal, Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. ¿Sabes? Digo, lo voy a hacer serio. Sí. Cuando empezó la Radio Squad, Luis Coria, mucha gente no lo sabe, pero Luis Coria escuchaba la Radio Squad y nos hablaba a Mia Franco. Sí, le hablaba... A mi Franco y así. Eras fan de los Amos. Amos y miedosos. Qué padre que después de un tiempo, de obviamente, de mucho tiempo, pueda entrar a las oficinas con Franco. Y la verdad, carnal, tienes que aceptarlo. Digo, y eres bueno, pero aprendiste un chingo. No, bastante aquí. Viajaste, conociste, la cagaste, como después. Sí. No, sí. Como te reivindicaste. Yo algo sí te lo tengo que aceptar de que aprendiste un chingo. Yo creo que te vas de una pinche escuelota aquí, cabrona, porque estar con un grande como Franco Escamilla. Gracias. Y aprenderle a toda la industria, a Checo Mejorado, y bueno, hay un chingo de gente que... mi compadre, tú sí, Poncho sí. Facundo, sus ropas y todo eso. Facundo de grabar. De cámaras. De cámaras. Yami. Hombre, o sea, hay mucha gente. Ay, yo estoy bien triste. Espérate. Pero sí te digo una cosa, te vamos a extrañar, eres un buen tipo,
Desgraciadamente, no siempre se puede sustituir a alguien, ¿no? Hay un barrote que se va a poner recargado en el... Tenemos una piedra. De hecho, ya me tocó pintarla hoy, ya está lista ahí abajo. Y un pajarito que hace... y se regresa. Se le va a pagar menos, pero digo, sí. No va a gritar. No, pero digo, te deseo lo mejor, carnal. Te lo digo, ¿sabes cómo soy de cagapalos? Sí, gracias. Aprendiste con los mejores. Entonces, y de todo. Esperemos que le vaya muy bien a tu esposa. Qué bueno que estás apoyando a tu esposa. Yo ni de pedo. No. De pedo suelto mis sueños. Estoy jugando. ¿Sabes qué soy la mole? Se va a hacer como mole, ¿no? No, sabes que era meter ahí algo. Te va muy bien. Twitchea. Pero tienes razón, o sea, ni de pedo, güey. No. O sea, yo y después. No. Claro, güey. Oye, ¿qué vas a...? Y dijeras tú, oye, se va a Alemania a estudiar aquí. No, pero en su caso no. Sería mi caso. No. Tú en tu caso. Dijeras tú, se va a Alemania. No, unas palabras para Coria, Checo. Ya me cayó el hocico. No, oye, no, cagar. Pero te digo una cosa. Te deseo lo mejor, carnal. Y estamos a lo que se te ofrezca también. A lo que te podamos seguir. Ah, ya sabes que despense. Yo lo único que te deseo es mucha suerte y ya, güey, vete a la verga. No. Y lo único es deseo mucha suerte a tu esposa, que ojalá que el sueño que ella tiene lo pueda concluir. Y mandé. Ojalá que se cumpla su sueño. Y a mí me gustaría muy pronto verte aquí otra vez. Esperamos, o sea, que sí. Las cosas se organicen, que la familia apoye, porque sé que la cosa está complicada, cada quien tiene sus ocupaciones, pero ojalá que eres un elemento bien importante aquí en la empresa y espero verte pronto. Muchas gracias. Vez, de regreso. Peñita Valero, ¿quiere decirle unas palabras? Ana Valero, favor, está muy Corea. Conmovida. Valero, no seas grosera, güey. Está muy conmovida, Ana, porque ella vivió mucho. Y su papá se fue. Y se parecía a Coria, el señor. Dijo, yo voy por mis sueños y mandó a su... No, pendejo. ¿No le vas a decir unas palabras? ¡Qué grosera eres! No, a ver. Sí te pegó, porque... O sea, es un pendejo. Oye, pero sí te pega porque tú conviviste mucho con Coria. Sí. Ay, es que su papá. No, con su papá. Curiosamente no convivió. Eso, no, a ver, la gente que está aquí desde hace mucho tiempo sabe que en la Radio Squad, yo entré a la Radio Squad cuando empecé a trabajar aquí y la persona con la que más convivía, digamos, era Luis Coria, ¿no? Y sí, es algo de admirar lo que hace los que sabemos su situación, los que hemos... ¡No puedo! Es que es mujer. Sí. Ahora ¿sí? Está en el funeral de Coria, se adelantó un poco. No, sí, ya. Se adelantó un par de capítulos. Acuérdate que tú eres por... ¡Era tan bueno! Tú eres por Memo Hierbas. Tú te hiciste por Memo Hierbas. Pero sí. No mames. No, pero, pero a ver, me da sentimiento porque a fin de cuentas, como ya lo dice Franco, es una persona muy querida por todos, es una persona muy buena, es una persona que siempre te pregunta cómo estás, que se preocupa por ti. Chambeadora. Muy chambeadora y claro que me da sentimiento de que pues ya no va a andar por acá, ya no lo vamos a estar viendo. Entonces, yo te deseo lo mejor. Te quiero mucho y la verdad, para los que no lo saben, Coria es un gran, gran papá que todo lo que hace, a fin de cuentas, es por su niña. Así y es. Para su niña. Entonces, eso es de admirar completamente. Y que la va a cuidar mucho. Sí, y Dios. Te quiero mucho y que te vaya súper bien. Muchas y esperemos gracias, igualmente. Pronto tenerte de vuelta. Ladies and gentlemen. Y que tú nunca abandonarías a tu hija. No, por eso me va a quedar. ¡Vete a la verga, güey! Perdón, lo tengo que hacer. Es que me di cuenta que si me iba, podía pasar algo. No dabas vida. Cristian Mesa, tenía que decir, perdón. No, Cristian, estás mucho. Conmovido. Cristian no está. Bien. No, no está. Hace como 10 minutos. ¡Pero sí, Rubí! Yo vi en las cámaras que fue con un elote desgranado. Sí, fue por una salchipapa, güey. Algunas palabras que le quiere decir a Coria, señor Facundo. Dígame, señor Facundo. Señor Coria, lo quiero mucho. Gracias. No tengo duda que su espíritu
lo llevará por cosas buenas, porque sus intenciones son buenas, y creo que el de arriba, la energía o lo que sea, en lo que usted crea, señor Coria, se lo va a recompensar. Todo lo que se hace por amor vuelve. Y después, nunca nos besamos, Coria, pero no importa. ¿Algún día? Algún día nos vamos a besar. No, no nos hemos muerto. Y nada, acá tenés un vecino, un amigo que te quiere mucho. Amigo, igualmente. Y lo que necesites, ahí está. No todo lo que necesites, pero algunas cosas sí. Tengo una alfombra, muchas gracias. Una alfombra. Coria me robó una alfombra, chicos. No, antes de que se vaya. No la robé. Se la llevó. En mi defensa. Se la llevó sin preguntar. A ver. Se la instaló y se la regaló a su perro. Pero eso no es robar. En mi defensa, se fue y le dije, ¿cuándo regresas? Y dijo, no sé. Y luego empezó la pandemia. Todas mis cosas, acá no te pases de verga. Mira, pude haber dejado todas sus cosas en la casa. Fui por ellas, yo a recogerlas. Bien. Y se cobró. Y dije, mira, me falta una alfombra. Se cobra lo chino. Sí. Dice, bueno, me voy a llevar estos 150 pero escucha dólares. Esto, ey, no confesó el crimen. Hasta que yo vine acá un año y medio después, digo, y estamos manejando y llegando a la casa a buscar mis cosas. Ahí dijo, che, tu alfombra me la quedé yo, me dice. Yo, ¿cómo que te quedaste la alfombra? Bueno, pero te lo estoy diciendo, sí, pero... Bueno, pero mínimo te dijo. Pero sí, me dijo 2 minutos antes de... Pero gacho que te enteres un año después, güey. Así que... No te has, 17. Y no te hayas ido a Australia. Así que nada. Señor Coria, te la cuidé. Me la cuidó. ¿Te la puedo vender? Ahí. Sí, bueno, vamos. Yo le regalo una, Facu. So, no te preocupes. Gracias, mole. Señor Pocho Treviño, algunas palabras. Dios te bendiga, compadre. Gracias, canal. Si esa es la decisión que tú tomas, es respetable para todos. Por lo poco que te conocí, se ve que eres a toda madre y me trataste muy bien. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Señorita Ruth. Bueno, yo te agradezco que fuiste de las primeras personas en hablarme aquí. Y en poquito tiempo fuiste mi amigo. Yo sé pedos tuyos, tú sabes pedos míos. Así es. Te voy a extrañar, ojalá un día abras los ojos. Regreses. Ojalá un día regreses, la neta. La neta, sí me gustaría que regreses. Y te voy a extrañar en con todo menos con miedo que tú ibas. Gracias. Y nos cuidabas ahí. Ahora, sí, no se está muriendo. O sea, él va a seguir vivo. Pues más o menos. A ver, si no, ya aparte no vamos tiene. A ver tanto. Ven, para Cristian, ¿tienes que decir las palabras a Coria? Tú que eres muy sincero. Sí, puede ser carro. Papá. De que ya se va a retirar. No, pues no, que se va a retirar, ya se va nomás. No, que Dios cuide tu camino, carnal. Gracias, y no te apures, aquí la gente va y viene, carnal, o sea, se van a la verga y hay uno. O sea, no. Pero no regresará. Somos un pequeño peón. La verga nos trae. Sí, no, o sea, ay, Dios, aquí nadie se extraña, va, o sea, es chido el mes, pero no hay pedo, claro, o sea, que se va a extrañar. Sí. Bueno, a lo mejor el Franco va al chile. No, sí me cae bien, al chile el morro. Es chido. ¿Tú lo vas a extrañar? Sí, el vato me hacía las pruebas chido, güey. O sea, no me picaba la nariz hasta arriba. Y arma unos buenos. Te vamos a extrañar el pinche Franco, pero te quedas hasta el 15. Así es, ¿verdad? Aquí vas a estar. Un aplauso fuerte para Coria. Para mí siempre serás el pajarito. Bien, nice. Vamos a video, Ruby, porque quiero hacer pipí. ¿Se puede Big Brother? Con la rola de... No, así, me voy. No. Y por favor, dime. Esto te lo pido yo, ¿va? Quiero que hagas un video de caballeros que digas, ¿por qué me peleé con Franco? Ay, ¿por qué me salí? O que se llame, Coria aclara lo que pasó con Franco. Okay. Con la playa de fondo. Sí, así nada más. Coria aclara lo que pasó con Franco Escamilla. Y... hablas de lo que sea. Va. Pero quiero ese clickbait, te lo pido yo. Lo voy a hacer. Sí. Voy a subir. Genérate tus vistas, güey. Lo voy a hacer. Oye, si lo hacen los que cagan, que lo haga uno que me cae bien. Sí, ya sé. Ahí está. Vamos a mear y regresamos. Ya. Ay, aguanta. Hola raza, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola. ¿Por qué lo tienes aquí? Es de mala suerte. Por aquí me persino, güey. Ave de mal agüero, cabrón. Por eso te vas, por eso te caes, por eso te rompes tu madre en el escenario. Y digo esto, por si te quieres dedicar a la comedia en unos 10 años, mejor no lo hagas. No hay nada mejor que una buena partida de billar con amigos. Franco Escamilla acepta la reta, no importa si son rayadas o lisas. Te voy a decir algo, el ambiente, trabajar en una oficina es horrible. Es como una extensión, ¿no? ¡Ah, qué bárbaro! Y quiero conocer el segundo yo. No lo quiero conocer, güey. El guiñal de veras. El punto es pasarla bien. El ruedo ya está listo y solo falta el retador. Y tu servidor no.
O sea, tu servidor. Franco, es... No. Ay, pues. No te pierdas Tirando Bola por el canal de Franco Escamilla. El universo está lleno de putos y uno es el tío Roel. ¿Hacer qué? Todo el mundo sabe que una charla entre amigos es mejor. Y los martes tienes una cita con Franco Escamilla e Iván Femat La Mole para platicar entre amigos y compartir anécdotas. Normal. Y la morra se sentó y te dio un duvalín. Cómete esto sin usar las manos. Como todo espíritu bohemio, también nos da por cantar, pero con Fat Punk. Jazz Block. Jazz Block. ¡Ay, Sparky! ¿Qué acabas de hacer con la almohada? No te pierdas Los Amos del Universo por el canal de Franco Escamilla. Ya está. ¿Dónde la seguimos, señorita Valero? Ya dije, pero Ana Valero con un doble en todas mis redes sociales. Perdón. Recuerden que Detallito 71 es todos los miércoles. Y mi compadre JR. ¿Sus redes sociales? Sus redes sociales, sí. Estaba esperando el momento del writing yo para... Este es el momento. Que me sigan en mis redes sociales. JR Comediante. Bien. Sí, gracias, Comediante. JR. Twitter, en YouTube. ¿Haces stand-up? Todavía no. Todavía no, pero hago a mi manera en mi país, hago mi show de comedia, pero es como muy local. Pero aquí pero te vas a hacer. Aprender a hacerlo así, al estilo internacional. Te va a hacer aquí. Muy local, pero sí hago show en vivo. Canto parodia, que es lo mío. Ok. Hacer parodia. Y hago TikTok, tengo 7 milloncitos ahí en TikTok. Damn. 7,200,000 en TikTok. Y sin bailar, ¿eh? Y no bailo, hago comedias. O sea, me tiro de moto, me. No, okay. Así que JR, Comediante. JR. Gracias. ¿Sí, Evanza Mac? ¿Dónde lo seguimos? Síganme en Mole82 en Instagram. Soy La Mole Chida en Facebook. Síganme en La Mole Chida en Twitter. Mole82 en Instagram. Y gracias a la gente que me está siguiendo en YouTube. Ahí estamos subiendo contenido. La Mole Chida, muchas gracias. Ahí está saliendo para las borracheras del fin de semana. Señor, ¿por qué estabas en vivo en tu canal, pendejo? No, están transmitiendo en vivo. Yo no, güey. ¿Don ¿por qué? No, pero yo no soy, güey. Ah, ya tienes gente que da shows en tu canal. Sí. Manega. Ok. ¿Dónde te seguimos, carnal? Síganme en YouTube, Cristian Mesa Oficial. Ahí está, ahí estamos subiendo chingo de contenido. Gracias a toda la banda. Ahorita hay un programa en vivo. Ahorita hay un programa en vivo que se va a estar grabando todas las noches. ¿Qué programa es? Ahí apenas vamos a ver si arranca. Estamos, ¿cómo se llama? Estamos buscando nueva novia. Como dices tú, una de las nueve tiene que... Bien. Que jalar, entonces vayan ahí, se está transmitiendo en vivo. Mañana Mi Pecho Nos Bodega, el miércoles tenemos video, jueves y bendito Dios ahí va diciendo. Ya vamos a llegar al millón. Y eso chingón. Quiero mi placa ya, pinche Ruby. Por Ruby no las entrega, güey. No, pero no me ha entregado ni la de la 100. Hay una cosa, ahorita YouTube está entregando las placas de 100,000. Conozco youtubers que les entregan la de 100,000 junto con la del millón. O sea que hay gente que llega a los 100,000 y no les entregan placa. Hasta que lleguen al millón. No, ya, bendito sea Dios. Ahí, Cristian Mesa Oficial, suscríbanse, tírenme paro. Y el Cristian Mesa en TikTok, que estoy haciendo TikTok, ahí de repente pega. Oye, sí me salen. Sí, va, ahí está, pega, ahí va agarrando. Ahí está, gracias a todos, Perfecto. Venga. Sí, Iván Fumat, ya dijo sus redes. Ya dijo, sí. Poncho, ya dijimos todos. Poncho ya dijo sus redes. ¿Falta alguien de dar sus redes? ¿No? Seguros. Vamos a darle. Perfecto, vámonos entonces. ¿Puedo empezar? Mesa reñoña, ha caído mucha escoria. En la mesa reñoña, ha caído mucha escoria. Pero al único que vamos a extrañar es al señor Luis Coria. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En la mesa reñoña, ha habido gente muy feca. En la mesa reñoña, ha habido gente muy feca. Pero todos vamos a extrañar al pinche Carachueca. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Hay gente que limpia con trapeador y otros que limpian con jerga. Hay gente que limpia con trapeador y otros que limpian con jerga. El señor Coria se va a ir a otra chamba. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Luis Coria se retira, a él no lo corrieron. Luis Coria se retira,
a él no lo corrieron. Y allá ya mi rusa en una silla también se la cogieron. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo ayer en la tarde me hicieron un guiso. Y allá mi ruta hace rato la traigan como chivito en precipicio. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo sentí que esta mesa estuvo muy alborotada. Hoy me gradué de mi curso de voladora de Papantla. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Dicen toda la gente que yo soy un naco. Dicen toda la gente que yo soy un naco. Ya mi alborotada se la dejó al vato. Al vato, todo mamado. Ahí va. Hay gente que le gusta Kenny G, a otro les gusta Kenia. El chavo no pudo cargar a mi comadre si no le salía una hernia. Samarqueña de mi amor. Dicen que ya mi Ruth gozó con el stripper. Pero Facundo puso cara de hipster. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo en la mañana desayuno y me como una avenota. El stripper con el pantalón apretado se le notaba el cinturón. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo para desayunar me chingué unos bisteces. El resultado de lo que pasó hoy con el stripper se notará en unos meses. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Hoy se fue de la mesa con una idea muy fija. Como el papá de Ana, que no quería tener hija. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échale pinche albañil. En esta mesa unos estamos sentados y otros están parados. No había nada más parado que los pezones de ese vato. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Hay gente que se va, ya abandonó el nido. Hay gente que se va y abandona el nido. El vato cuando llegó la tenía como un niño. De 8 años. Hoy vino un stripper y eso no es poca cosa. Mientras yo le veía, se me hacía agua la babosa. Samarqueña de mi amor. Esta noche el stripper abortó a las niñas. No nomás las alborotó, se les mojó la vagina. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Hay gente que riega con cubetas y otros con una manguera. A Rachel casi le frenan casi toda la tronera. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Querido Coria, te voy a extrañar un chingote. Pero te dejo un regalo, llévate este paquetote. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Qué bueno, Coria, que dejas por los sueños de tu pareja. Yo ni de pedo. Tú sí eres buena persona. Eres muy buena persona. Ahora yo te lo repito. Ahora yo te lo repito. Para mí Coria siempre será
al que le decimos pajarito, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Yo ahora te lo digo y también te lo repito. Yo ahora te lo digo y también te lo repito. En esta situación te faltaron huevos y pito. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Bien. Ahora aquí con Coria, yo vengo y le repito. Ahora aquí con Coria, yo vengo y le repito. Yo creo que la historia que contó para mí que es un mito. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. El invitado se avienta una. Yeah. A ver, yo te la doy una a ti. Hay gente que habla con O y otros con una R. Hay gente que habla con O y otros con una R. Hoy tuvimos desde Nicaragua al comediante J.R. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Voy, voy, voy. Aquí a la mesa se viene a divertirse y a dar nota. Aquí a la mesa se viene a divertirse y a dar nota. Qué gusto que de Nicaragua nos mandaron a esta jota. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ah, Valero, venga. Dicen que... Dale. ¿Tú eres Valero? Sí, soy, puñetas, cállate. Venga. Aquí en la... Hay un argentino... Aquí en la mesa de ñoña. Hay un argentino y un nicaragüense. Aquí en la mesa de ñoña. Hay un argentino y un nicaragüense. Ya cállense el hocico, porque en mi riata los dos se mecen. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Esta mesa reñoña se puso un poco tiesa. Se puso un poco tiesa. Todo sea porque Cris... Ah, no, todo sea por el cumpleaños del señor Cristian Mesa. San Marqueña de mi vida. Me tiró, me tiró. Ay, que no te dije nada, güey, no mames. No empieces. Aquí favor. En la mesa todos nos hemos relajado. Aquí en la mesa todos nos hemos relajado. Qué curioso que las boobies más grandes eran las del mamado. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. En esta mesa reñoña decimos muchas notas. En esta mesa reñoña decimos muchas notas. Nos mandaron de Nicaragua esta jota y la marra nota. ¡No! ¡San Marqueña de mi amor! ¡No mames! Venga, ¿quién cierra? ¿Quién cierra? ¡Culo! ¡Ah, que no sé si! ¡Venga, venga! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina, perra! Porque es que nunca en mi vida lo he hecho. ¿Quién va a hablar? Es como chuparla. No sé si lo haga bien, pero ahí me voy. Mira, pero que Cristian... ¡Mente! Venga, te va a ver bien. Te ayudamos, voy, te ayudamos. ¡Tenete fe! ¡Dale! Es mi primera vez, vámonos. Al llegar a Monterrey, pasé por una capilla. Al llegar a Monterrey, pasé por una capilla. Agradecerle a Dios que por fin conocí a Escamilla. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Venga, Cris. ¿Alguien más? Perdón, Facundo. ¿Qué? Tú no, Cris, tú no. Cuidado con el nicaragüense, no lo vayan a joder. Cuidado con el nicaragüense, no lo vayan a joder. Que si habla más de su país, no lo van a dejar volver. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, ahora tú eres el nuevo. En esta mesa reñoña, ahora tú eres el nuevo. Eres un gran comediante y también un lambehuevos. ¡Ah! San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Bueno. Aliado nicaragüense, ¿por qué en Sila te rajo? No la más tanto, no le quites a Checo su trabajo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Cristian, hablando de nacer. Poncho. Cristian se emocionó con su regalo de cumple. Porque el vato estaba mamado. Cristian se emocionó con su regalo de cumple. Porque el vato estaba mamado. Y resulta que se asustó porque se topó con un yunque. A Cristian se emocionó.
Porque el vato estaba mamado. Porque el vato estaba mamado. Yo me emociono al invitarlos a todos ustedes a mi embarazo. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Cristiana de le gusta las gorditas doña Tota. Las gorditas doña Tota. Cuando le quitaron la camisa, se topó con una vergota. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Venga, Cholo, tú cierra, tú cierra. No me comprometo a hacerlo. ¡Oh! ¡Ya parece chorizo! Sí. Me vienen a agitar. Todos los que se van ya hacen su video. Lávanse el hocico con menta. Todos los que se van su video. Lávanse el hocico con menta. Que vienen y agarran seguidores, luego se van a la verga. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Muchísimas gracias a todos, felicidades a Chris por su cumpleaños. Le deseamos a todos ustedes que pasen buena noche y un feliz inicio de semana. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Luis Coria, 1997, 2. Ah, no.